Escuchando, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Escuchan? ¿Nos sienten? ¿De dónde es eso, Max? Talía. Talía, Talía. Ah, ¿Cómo te pasa el inglés? no, está bien, te creo. ¿Qué tal, qué tal? Ah, debía tener abierto el stream por las dudas. Acá lo Bueno, tengo genial, se habilitado. escucha. Ahí estamos, está abierto, genial. ¿Alguien sabe algo de Juan? Y que no quiero spoilearle a nadie, pero creo que vieron sus últimos momentos. Lo que nadie sabía es que en realidad Juan le tenía fobia a las ranas. Claro, y al acero en el pecho. Era alérgico al acero. Bueno, para cualquiera que nos esté viendo por primera vez, primero empezamos con los anuncios y agradecimientos a las personas que hicieron posible este stream, que son Max, que hizo la música que van a escuchar en las animaciones del canal y la intro. Pachi, que hizo las animaciones del canal, en entre ellas la intro. Luciana hizo las animaciones que van a aparecer entre seguidores y demás. Cobas nos hizo el overlay que estamos usando, de hecho lo actualizó, esto no se lo dije, tenemos un overlay actualizado, es similar, pero con detalles. Y Azul nos hizo los dibujos de los personajes que van a ver en el overlay. Así que gracias a todos ustedes, son una masa. ¿Me escuchan bajo a mí? Ah, porque tengo bajo el micrófono, ahí está. Ahí va, ahí me deberían escuchar un poco más alto, tal vez extremadamente alto. ¿Qué más? Tenemos unos anuncios. El primero es que ya largamos la música de la taberna. Max, la compartiste por todos lados. Hay lugares que yo pensé que no existían más y algunos que no sabía que existían. Sí, de hecho, hasta no solamente pueden, tipo, o sea, pueden buscar por la taberna de rol, volumen 1, yo sé, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en Spotify, lo pueden, por ejemplo, si quieren usar una historia de Instagram o de TikTok, si quieren usar alguno de los audios, también lo tienen disponible ahí. Así que en todas las plataformas que se le puede llegar a ocurrir, va a Está estar en ahí. el Ares. Está en el Ares, pregunta. Está en el Ares, está en el Ares. Si no Sí. está, lo subimos. Ya fue pirateado. En Emule. También. Yo me Uy. encargué de autopiratearme y de subirlo Bien, a... lo subiste a Taringa también, ya que Lo estamos. subí a Taringa. Bien, va a estar por todos lados el audio, así que una vez que lo encuentren, lo pueden usar. El siguiente anuncio es que mañana tenemos el podcast número 2 de la taberna. Yay. El tema es el rol escrito o rol literario. Tenemos dos invitados con experiencia en el tema. Yo no tengo ni idea, así que vamos a aprender todos un montón. A las 9:30 de la noche pueden conectarse y van a verlo. Va a ser por Twitch, por este Ahora canal. Argentina. Claro, 9:30 de la noche Argentina. Y el último anuncio es recordarles que el 31 de octubre es Halloween y vamos a hacer una especie de celebración acá, jugando un one shot de Tulu, con la esperanza de que solo sea un one shot, que empiece y termine en el día. Vamos a hacer lo posible. Creo que eso es todo, ¿no? Bien, Creo que sí. sin más, los vamos a dejar con la intro y después hacemos las escenas del capítulo anterior y empezamos a jugar.
Y nos están escuchando todos. Bien. Creo que lo que tenemos que hacer ahora son las escenas del capítulo anterior. Pasaron muchas cosas, muy rápido, poco tiempo. Así que, chicos, tienen la mesa ustedes. Cuéntenles. Sí, pasaron un montón de cosas. Sí, encima pasaron un montón de cosas, pero no es que fueron tantas tampoco. Pero como pasó todo tan rápido, parece un montón. A ver, lo que yo más me acuerdo, lo primero de todo. Habíamos arrancado con la charla que había tenido Caen con los dos hijos de Churrael, que duró un ratito y Manrel está re desesperado por ir a canjear la plata que teníamos que canjear por las cosas que habíamos conseguido en la isla anterior. Y de ahí creo que fuimos directo a la escuela a hablar con este contacto misterioso que era un alquimista. Que no sabía de matemáticas, pero bueno, se ve que sabía cuánto salían las cosas. Y hubo una negociación ahí muy entretenida para sacarle un par de cosas más. Y Manrel le había engañado y le había dado un pergamino en blanco, algo así, ¿no? Sí. Y por eso después lo retamos. Creo que Sí, sí, no, creo sí, que le había prometido un pergamino sin tenerlo. sí. Sí, Pero le dio igual. uno en blanco, si mal no recuerdo. Me parece que sí, por eso nos quedamos como indignados, porque estábamos además poniendo sobre la mesa las matrículas de los dos nenes, así que si salía todo mal eso, no iban a poder Claro. tener la matrícula Vale. pagada hasta el fin de su carrera. Y bueno, al final no lo tuvieron. Va, no sé. Menos mal que nunca dijimos los nombres de los chicos. No sé, fue un momento de iluminación, creo. Nos iluminaron los dioses del rolito. Sí, lo Y dejamos súper vago. Como son chicos. después no me acuerdo bien cómo es que llegamos al barco. Volvimos al barco. Volvimos. Volvimos al Sí. barco de la misma manera que fuimos. Habíamos ido con el bote, si mal no recuerdo. Ah, es Sí. verdad, porque robamos Sí. la isla. Sí. Sí. Sí, y fuimos a la laguna Trajimos a comprar el remo. Estaban las vendiendo. 4.000 guiendas monedas, que en realidad la tiene Cal, que no será que se Sí. dará Manrel. Sí. No me acuerdo cómo terminamos en la plaza. Porque vimos que había como mucho Sonrisas nos dijo. bullicio. Sí, gritos, había como gente muy Ah, ahí alocada en va, un ahí va. lado. De Y dijimos, una. bueno, vamos a ver, capaz están celebrando algo. Y no estaban celebrando Exactamente. nada. No estaban No, celebrando, ¿no? Lo tenían estaban a. celebrando un linchamiento, si te pones a Sí. pensar. Sí, se puede decir, sí que sí. Al pobre de Dur, que lo tenían ahí, lo estaban culpando de las atrocidades que habían cometido Cal y Kaiden. Solo Cal. Ah, no, está bien, porque Kaiden los había desnudado. Caí de toda Igual la puedo idea, aceptar dejarlos eso. desnudos ahí en el. Y creo que ahí intercediste vos, Cal, y dijiste que habías visto una madre misteriosa que era la que de verdad los había atacado. Y obviamente que estas personas rápidas con el tema de prejuicios juzgaron que era Nima, y ahí se armó toda la batalla que Yo también tuvimos la hubiese última pensado en sesión. Nima. Ah. Y bueno, yo creo que ustedes tienen que describir así la batalla porque empezaron ustedes repartiendo palazos. Claro, cuando nos dimos cuenta, te fuimos a avisar, vos te quedaste cuidando a Udur, o ¿cómo se Edu. llama? Edu. Yo lo tengo como Udur. No Es sé por qué. Edur o Edur, no sé dónde va el acento. Ah, bueno, es Edu. Fuimos directamente a la cafetería de Nima, en la cual escuchamos que ya la estaban abofeteando mal. Y con Cal y Baggins decidieron ir al ataque. Fue básicamente eso. Hubo mucha sangre, mucha piña. No se Hubo pensó mucho. mucho daño colateral. Mucho daño colateral, Muchísimo. me había olvidado. Sí, Le esa tiraron agua familia. encima de la cara. La familia Sí, que encima sí. después salió y se Arriba de una resbaló casa. con tu hielo. Sí, sí, Todo sí. mal. Le tiraron No. agua de fuego en la casa. El hielo era realmente lo de menos. El hielo lo apagó.
Después Cal se puso muy sanguinario también, sin darse cuenta. No, En venimos a claro. matarlos, dijo Cal. Después de matarlos. No. Rodeado de cadáveres. Cuando se dio cuenta de que era más de lo que había visto, bueno, no queda otra. Para que tengo la música al palo. Yo no Epa. puse la musiquita. Ahí está, ahí la estoy bajando. De hecho, terminamos de matarlos a todos y Nima se fue corriendo. Presumimos se fue al barco. Sí. Creemos que sí y que Ur también está ahí y nos volvemos todos al barco. Y creo que lo Vos último que looteaste el. recuerdo. Kaiden looteó el mago. Obviamente, fue lo Sí. primero que hizo. No revisó si no es vital, ¿eh? Al loot, derecho. No Sí, puedo sí, creer a sí. nadie. Y lo último que recuerdo es como que Manrel estaba agitando en el aire un pergamino que había conseguido muy orgulloso de sí mismo y Ajá. creo que eso fue todo. Y a todo esto, toda la guardia está enterada. Seguro que nos Porque estamos dando cuenta de ahí. salieron gritando como, ¡ay, ay, nos Baneados por vida. atacan! Son dos ranas, man, no te están atacando, son dos ranitas, nada más. Matamos a cinco personas. Bueno, pero no lo Más de estamos cinco. atacando. Eran Eran seis los primeros contra siete, los que creo. se enfrentaron. Solo se escapó uno y fueron dos más. Eran Sí. nueve en total. Todos Bueno. los otros murieron. Creo que Vamos, encima vamos a todos tener esta murieron. charla La gran en mayoría murieron personajes. en manos de Cal. La gran mayoría. Alguien del chat tiene que empezar a hacer el body count, ver cuántas personas se han matado cada uno. Y Va a después ser cuando terminemos la campaña, vemos quién fue el más sanguinario de todos. el combo hit. Sí, One, sí. two, three, four. Ya no llevan ventaja. Como para ubicarnos temporalmente, son cerca de las 7 de la tarde, para cuando toda la tripulación del Nube Solitaria se reúne en el barco. Algunos manchados de sangre propia, otros de ajena. La única persona que está más o menos relajada es Manrel, que venía agitando el pergamino que lo mandaron a conseguir después de haber metido la pata en la negociación. La negociación siendo el fin único de venir a esta isla. Pero lo consigue. Cuando llega al barco, mira a todos. Hay gente nueva, pero se preocupa en ustedes. Los mira por turnos. Kaiden tiene la cara hinchada, uno de sus. Creo que es el lado derecho o izquierdo, no me acuerdo cuál era. Tiene toda esta parte inflamada y algunos cortes que supuran sangre. Y se le nota que tiene los labios partidos también. Cal tiene agujeros por todos lados. La armadura está bastante abollada también. Y Baggins tiene quemada la espalda y uno de los costados. El resto de la tripulación está atendiéndolos. Y más que nada están preocupados por ellos porque nadie se esperaba esto. El pueblo atrás de Manrel y desde el barco que ustedes ven se empieza a mover y hay mucho agite de personas que están yendo y viniendo. Se empiezan a prender antorchas empezando a iluminar las calles, por más de que todavía haya alguna luz del sol. Empiezan a caer las primeras gotas de la noche para que llueva. Y Manrel les dice: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué Pregunta, hacemos? ¿estamos siendo atendidos o recién llegamos? No, ustedes recién llegan. Como les están limpiando las heridas, les están ayudando, les están sacando las cosas que tienen encima como para que estén más cómodos. Todo esto Ok, si quieren. Ustedes no está. están totalmente mal heridos, ¿eh? Pueden interactuar. Tienen Y estas cicatrices nomás. tengo tres de ¿Tenemos vida, bebés que es están acá? bastante. Tengo 5 de vida en la mitad de la cara. Ah, Yo no, tengo bueno. tres de vida, ¿qué decirte? León, Nima y Adura están acá. Ellas sí, están ahí. Están abrazándose en un rincón. Y Nima se está agarrando la cara. Y Edur está tapándose con la capa que le dio Kaiden todavía, mirando a los lados así, perdida. Perdido en toda la situación. Yo no dejo que nadie me saque el libro, o sea, tengo la mitad de la cara hecha mierda, pero del otro lado estoy sonriendo. Estoy sonriendo, contento y estoy abrazando.
el libro. Sorprende con Freddy en Temenos. Estoy distraída en mis pensamientos y probablemente en mi contusión cerebral. Y ahora, acá el medio agitado y medio como no pensando muy bien, le va a hablar a Manrel. Tenemos que irnos, Manrel, tenemos que irnos. Manrel mira la situación así rápidamente, analiza, ¿no?, a la tripulación y al estado en el que están, y dice: claro que sí, yo me encargo, ustedes descansen. El resto, preparen las velas y vámonos. Y el barco se empieza a desprender lentamente del puerto. Atrás, en el pueblo, las antorchas brillan cada tanto siendo golpeadas por alguna gota que cae del cielo. Y el pueblo está moviéndose en grupos grandes. Los ven pasando los callejones, las calles, como que estarían buscando algo. Ahí, afilando los tridentes. Afilando los tridentes, sí. ¿Quién diría que están buscando algo? El barco se empieza a retirar del puerto sin problemas. Tranquilo, hacia atrás. Y finalmente se aleja de la costa. Ya viendo a la isla en la distancia, todavía no salieron de su círculo de neblina y nubes que la envuelve. Pero no ven los detalles. Todas las luces del castillo y todas las ventanas están encendidas. En la torre, le voy a marcar por las dudas, de ahí, hay una luz medio azul, azul clarito, casi medio brillante, que parece buscar algo en las aguas del mar en la distancia. Algo como un faro, pero no tan... No está buscando piedras, claramente. Está buscando más allá de las costas. Del pueblo ahora solo se ven cuando hay antorchas por ahí. Y ya se dejó de escuchar en la distancia. Cuando se están por alejar del todo, llegan al borde de la neblina. Deberían finalmente retirarse. Obviamente. Ven cómo el pez gigante, este pez violeta que vieron al principio, sale del agua y arriba de él una persona. Esto todavía está lejos, está nadando hacia ustedes y no viene muy rápido. Manrel llama a sonrisas, lo deja en el timón y se acerca a ustedes. ¿Y también? ¿Necesitan algo más? ¿Tenemos algún tipo de preocupación nueva? Siento que ese pez viene a hablar con nosotros. Sí, muy probablemente. Y muy probablemente no tengamos que hablar con ellos. Se vuelve hacia los Grunts. Vagin, Skal, ¿alguna vez pelearon contra un pez gigante? ¿Saben qué podemos hacer al respecto? He peleado contra peces grandes, pero grandes para un grunt, no grandes para un barco. Yo peleé con un tiburón. Si de algo sirve. Lo importante es la carnada, Manrel. Necesitamos una carnada. Para engañarlo. Yo podría castear niebla alrededor del barco, pero no va a seguirnos durante... Probablemente. La carnada. Vayan todos a buscar la comida que tengamos abajo y la vamos a tirar por la borda. Después pescaremos, haremos cualquier cosa que podamos. ¿Te parece? Sí, no sé si eso dicen para distraer al pez. Así es, sí. Ay. Ese que viene ahí acercándose es grande. Tal vez una carnada viva sea más útil. ¿Sabes nadar, Manrey? Sí, más o menos. ¿Sabes nadar como una foca bebé herida? ¿Y si tiramos un barril al agua y ponemos ayúdame adentro? ¡No! ¡No! ¡Carnada! ¡No! Baggins. ¿Sirve para eso? ¿No era carnada? ¡Va a cumplir su cometido! Yo todavía no sé bien cómo funciona. ¡Es un ciclo!
Seguro ese pez después lo va a meter en otro lugar para engañar a otra persona. En algún momento va a llegar a vos de nuevo. Engañándote de nuevo. Pero es el único artefacto que tengo. Aparte, si toca el agua, va a dejar de gritar. No, no va a tocar el agua. Lo vamos a poner adentro de un barril. Y va a flotar. Si le hago un agujero a ese barril, va a mojar, si no va a servir, así que no va a servir. Por eso no vas a hacer el agujero. Ay, bueno. Es una buena idea. Y podemos poner un poco de pescado, así capaz el olor atrae al pez gigante. O podemos hacer todo al mismo tiempo. Un par la carnada de pescado, ayúdame, y la niebla. O podemos intentar otra cosa. Lo otro que se me ocurre es escuchar qué tienen para decir ellos. ¿Para decir quién? Los peces. Y el hombre que viene arriba del pez. ¿Querés que antes de hablar más, Caen sigue abrazando el libro y los mira sonriente a los Grunts? ¿Le podemos contar e ir a directo al grano a lo que pasó y quién no está más en la isla dirigiendo la escuela? ¿Pero estás asumiendo que a esa persona le importa y que no acabamos de matar a su padre, a su hermano, a su mejor amigo, o su pareja? No, hablaba de explicarle a Manrel por qué no deberíamos esperar a escuchar. Ah, yo pensé que querías explicarle al hombre del pez. Ah, Manrel no sabía que matamos a 9 personas. Creo que no. Creo que ahora sí. Ajá, y una de las personas es el director de la escuela, asumimos. El director de la escuela. Creemos, no estamos seguros, capaz que no. No sé si era el director, pero era muy malo. Bueno, 9 personas. Wow, casi tantas como la tripulación actual del barco. Creo que ya es demasiado tarde. Y le señala al lado del barco. Ven como la tensión superficial del mar se rompe y el pez se levanta. Se levanta hasta casi la mitad de su cuerpo. Y es casi tan alto como las velas de la mitad de las velas suyas. Arriba de él, este mago que los recibió una vez. Ligeramente diferente en apariencia. Diría que nos escondamos. Vamos a escondernos. Yo me voy a esconder. Bueno. No voy a hablar con ese mago. Yo salto abajo del bajo cubierto. Este lo sigo claramente porque no hay otro plan mejor. Bueno, ¿alguien va a estar en cubierta escuchando lo que va a decir? Sí, yo voy a estar escondido escuchando. O sea, voy a tratar de si supiese como que hay en cubierta, pero me escondería tipo atrás de uno. Barriles o algo por el estilo. Bien. Este sujeto que viene arriba del pez le habla directamente al capitán. Vos ves como por la rendija, como Manrel está así mirando para arriba. Y este tipo le mira hacia él cuando le habla. Lamento informarles que no se van a poder retirar. Ha habido un crimen en la isla y estamos investigando las causas, hay algunos sospechosos. Parece un crimen múltiple. Se hirió a algunas personas, se dio la vida a otras y también se han robado objetos valiosos. Así que, por favor, acompáñennos de nuevo al puerto, así podemos solucionar todo sin que nadie tenga problemas. Y Manrey dice: ¡qué terrible! Mira para los costados. Y no hay nadie, ¿no? Porque lo dejaron solo. ¿Y entonces nos está pidiendo ayuda para encontrar a estas personas? Algo así, algo así. Ahí vamos atrás de usted. El pescado vuelve hacia adentro, abajo del agua. Solo está el sujeto ahí parado arriba de él. Y se corren a un lado del barco, esperando que el barco vuelva hacia el puerto. Manrel los llama. ¡Vengan todos acá! Me acerco. Me asomo, pero no termino de subir.
Yo ya no tengo el libro entre las manos. Estás muteado, León. Estás muteado, León. Voy a sospechar que ustedes fueron las personas que bueno, la gente que murió y que lastimaron. Fueron ustedes, ¿no? Bien. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Ojo con besar. Sí. ¿Alguna vez estuvieron en un juicio de magos? ¿Saben cómo es? ¿Qué? ¿Juicio de magos? ¿Juicio de magos? ¿Piso no. de mago? Ah, bueno. Por lo menos estamos todos en el mismo lugar. Nosotros. Ah, bastante que sabes. No, 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 les estaba preguntando. Porque nunca maté a nadie en una escuela de magia. ¿Sabías por qué los matamos? No, 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 no. Y no me digan. Quiero enterarme ahí. Así. No, te vas a enterar ahora. Le salvamos la vida a Nima y a Edur. ¿Ah, sí? Sí. Exactamente. Como te cambió la cara. Un poco prejuicioso de tu parte, Manrel. ¿Puedes decirle prejuicio o miedo al pez gigante que nos puede hundir de un cabezazo? Solo si nos atrapa. Va. ¿Tienen algún plan para que no nos atrape? Sí, no sea niebla, pero... Sí, hagamos la niebla y hagamos el barril con ayúdame. Perdón, pero ¿niebla van a hacer? Dice Manrel. ¿Ustedes se dieron cuenta que manipulan las nieblas y las nubes como si fuera suya? La de ellos, sí. ¿Y van a poder... ¿Vas a poder ignorar su magia y con tu niebla hacer cosas, algo así? No, 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 así no funciona la magia. ¿Estás dudando de las habilidades de Kaiden, Manrel? Sí. ¿Cuántos hechizos podés tirar vos? ¡Mirale la cara! ¿Cuántos hechizos podés tirar? ¿Cuántos libros de hechizos tienes, Manrel? No, no tengo ninguno, pero... ¿Verdad? Kaiden tiene como 5. ¿5? Porque yo no vi tantos cuando llegaste al barco. Son un poco más, son un poco más. ¿A eso se referían con los objetos robados? Creo que... ¿Robados? No me queda ninguna otra opción que ir ahí, volver al puerto y tratar de hablar nuestro camino afuera de esta situación. Oh, oh. ¿Qué tal si... Kaiden, Cal y yo nos quedamos en el bote acá y vos volvés y decís, bueno, revisen mi barco y vean si hay quien sea que esté y no van a estar porque nosotros estamos acá. Manrel se asoma al borde del barco. Discúlpame, le dice que está abajo. ¿Puedo ir yo solo y dejar el barco acá? Porque estamos cansados y los mira así para atrás. Están... Ah, está bien. Tiene que volver el barco al puerto. Quieren revisarlo a ellos. Parece que digo que nosotros nos bajamos del barco y nos quedamos escondidos acá en mar abierto. Arriba del bote. Ah. Bueno. Dale. Creo que tengo que mejorar mi común, porque creo que no nos estamos entendiendo muchas veces. Pensé que querías que yo me quede en el bote, o algo así. No. Bueno, ustedes métanse al bote, nosotros vamos a llevar el barco al puerto. Ok. Buena suerte, Manrel. A ustedes también. Que el gran babés te acompañe. Pregunta, ¿se contó en algún momento como algún short rest o algo por el estilo? No, esto fue todo. No sé con cuánto tiempo pasó, por eso pregunto. No, o pasó. O sea, entre que nos gilearon y todo eso. Media hora, re poco, loco, no. Perdón, ahí entendí. Pasó un descanso corto, eso seguro. Entre que salieron desde el puerto y tuvieron todo eso. Fueron lento, ¿no? Fueron súper rápido, ¿no? Sí, pero sí, un descanso corto, sí. Ahí va.
Cool. ¿Cuánto se puede curar uno en un descanso corto? La cantidad de hit dice que quiera. Claro, tienes que gastar hit dice hasta tu nivel. Ay, yo tengo 6 puntos de vida. De 10. Creo que mejor me curo. Voy a tirar dos cosas. Bueno, tíralos. Tiren los dados que se recuperen y súmenlos a su vida. Uno. Ah, no te curas nada. Y tiro de nuevo. Déjame que limpia. Ciro. Me curo 4 en total. Fue un descanso muy reparador. Estuvo difícil descansar, sí. Aguanta, tengo que hacer la mención al Team Salazar. No sé. Bien. Vamos a hacer una tirada de sigilo. Van a hacerla con ventaja para intentar pasar desapercibido con su bote. Recuerden que está esta persona ahí con el pescado. Ay, cómo me va a doler. Consulta, ¿es solamente el dado o es el dado más constitución? El descanso corto. Es el dado más constitución. Ah, me faltó sumar la constitución. ¿Cuánto tengo? Súmala. Bien, 15 más tu sigilo, Max. 18. Estaba esperando. No, está bien. Fue con ventaja porque fue algo en conjunto, digamos. Ah, ok. 18. Bien. Sí, que lo estaba tirando por mí. Ven como el barco gira lentamente, ya de noche, hacia el puerto. Y ustedes se quedan en el bote, medio siendo balanceados por el mar. Desde donde están, solo ven la isla como una gran porción de tierra. Solo ven el castillo y algunas luces. No se distinguen bien los edificios de este lugar. ¿Qué van a hacer acá? ¿Van a esperar? Charlar un poco. Aprovechar para remojarnos un poco también. Bien. Están ahí. O sea, ahora solo tienen que esperar. El pez se fue. Volvió ahí a volver al lado del castillo. ¿Qué hacen ustedes? Mientras espero, quiero... Ay, pero no sé si voy a llamar la atención con esto. Muy probablemente sí. Fireworks. Los miro a los bronce y les digo, se me había ocurrido intentar ver cómo funciona esta niebla, para ver si podemos atravesarla y esperar al barco del otro lado. Pero sospecho que quizás llame la atención si me pongo a hacer magia desde acá, en medio de la nada. ¿No nos puedes hacer invisible, Kaiden? No, la verdad, no. Y si supieras hechizo, creo que a mí, con el conocimiento que tengo, es solamente para una persona de momento. No, así que no. Kaiden, acércate un poquito. ¿Dónde están las costuras que le diste a tu ropa? Ah, acá, en la remera. Okay. Quédate quieta. Por las dudas voy a hacer algo. Okay. Saco mis set de herramientas. Con una tijerita chiquita corto todo el hilo. Lo saco. Saco otra aguja, otro hilo y empiezo a coser un patrón diferente. Y lo repito también con cuidado en el sombrero de Kaiden. Ok, ¿y qué hace eso? Le deja respirar abajo del agua. Cap of Water Breathing. ¡Ay, cool! Sí, ahora bien ya no tenés tu... Bueno, espera, hagámoslo bien. La de concentración. Ok, Kaiden, esto es así. En caso de que venga el pez y nos ataque y nos caigamos al agua, trata de que no se te salga la ropa, porque mientras esté vestido vas a poder respirar abajo del agua. Esto es en caso de que se hunda el bote. Nosotros podemos respirar, no tenemos problema, pero vos tenés pulmones. Tengo igual unas bajo la manga, si pasa algo por el estilo, pero me ahorra gastar esa energía en tener que castigar el hechizo, así que gracias, Babins. De nada. Después, cuando tengamos más tiempo, puedo volver a ponerte lo que tenías antes. No hay problema. No hay ningún problema.
Y Cal está atento de, a ver si viene, si se acerca algún barco o algo por el estilo. Va a estar bastante. Hace una tirada de percepción. Ustedes lo que sí notaron es que los otros barcos que están ahí alrededor de la isla, todos se acercaron al puerto y a todos y cada uno fue a hablar del pez. 16. Ok, menos nos discriminan a nosotros. Bien. 16. Estás atento a tu alrededor. Atrás de ustedes hay una columna de neblina y nubes que están ahí pasando, así que no se ve nada. El mar está oscuro y está todo nublado, así que la lluvia tampoco deja mucho espacio en el cielo. Lo único que se ve brillante son las luces de la isla. Pero hay algo bajo del agua. Él sintió una corriente rara que no debería funcionar así cuando metiste la mano a ver qué pasaba. Se siente más fría que lo que está el resto del agua. ¿Sienten esto? El agua está más fría. Meto la mano también en el agua, siento algo distinto. Sí, yo Me también. da la sensación, o sea, de algún recuerdo de algún pez que congele el agua. ¿Qué onda? Hubo muchas No, situaciones en juro. las que tuviste con corrientes submarinas que tienden a ser más frías, pero esta es claramente diferente. Ahora todos sienten, es mucho más fría y se mueve con mucha velocidad toda hacia la isla. Es raro. Mueven un poco más la mano hacia un costado y encuentran otra corriente que también se dirige como si fueran todas hacia la isla. Mal. Puedo intentar con la mano en el agua sentir si es magia o para como descartar que es magia por si es una criatura ya ahí. No podría saberlo, pero puedo intentar averiguar eso. Tengo que tirar algo. Podés tirar, identificar el hechizo o hacer una tirada arcana como para tener una aproximación. No, voy a tirar arcana por si les voy a hacer el hechizo se lo guardo. Conocimiento de arcano, esto es limpiar. 20. 20, bien. Bien. Buscando más, tratando de discernir de qué se trata esta corriente, pones la mano abajo del agua y encontrás muchas más. Como que hay un como si fueran cables de agua que todos van hacia la isla. Definitivamente es magia, y claramente es magia de transmutación que está en juego. Pero no sabes más que esto. Ok, los grooms van a ver que caen, saca lentamente la mano del agua y se queda como pensando. ¿Recuerdan, grooms, lo que hablamos con los dos hijos de Churrael? Que mencionaron las escuelas de magia. Me Sí, dijeron que tenía había una una que que había. estaba. Sí. Mira. Bien. Ese cambio de corriente y temperatura que estás sintiendo abajo del agua, Carl, es magia. Y no solo es magia, sino que es la magia prohibida que supuestamente no se le puede enseñar a los estudiantes. Magia de transmutación. Ahora estoy más tentada a intentar tirar este hechizo para saber qué es exactamente que está funcionando acá. Pero me preocupa que ese pez pueda llegar a detectar si tiro magia, no tiro magia. A mí me preocupa que algo debe estar pasando en la isla, algo grave. Sí, no sé realmente, o sea, todo esto como que va hacia la isla, pero no puedo identificar si recolecta información, si lo tiran los magos desde la isla, si son magos externos a la isla, eso no estoy muy segura. Carl, ¿me prestas los dos pergaminos
Y el libro este que tenían estos pibes que estaban tirando las piedras, ¿eh? Ahí, cuando te los encontraste. Un segundo. Sí. Sí, toma. Y me pongo a hojear los pergaminos a ver si veo algo sobre la escuela o si son simples hechizos, lo descarto, lo dejo a un costado y me pongo a ver si encuentro algo sobre la escuela que diga algo distinto. Supongo que estos, a los chicos a los que les habíamos sacado tan amablemente estas cosas, eran capaz más avanzados que los dos niños de Yurroel. Amablemente. Primero revisas los pergaminos. Bien. ¿Los desenrollás? Claramente son hechizos. Así, a simple vista son hechizos. No, no te voy a decir cuáles son hasta que te pongas a leerlos. No hay problema. Y después te dirigís tu atención hacia el libro, que parece un libro grandote. Tiene en el lomo. Parece todo negro, pero cuando lo agarrás vos, empiezan a brillar diferentes líneas que convergen en el centro y forman el símbolo de la escuela, que son dos manos que se estrechan con fuego. Todo esto se ilumina en un azul verdoso. Cuando lo abrís, este es el libro de hechizos de la persona que es el grimorio, si querés, o el libro de magia. Bueno, no es, ahora es tuyo, digamos, pero era del mago al que se lo quitaron. Y también solo tiene algunos hechizos. Ok. No, Carlos, puedes volver a guardar en la super mochila. Solo son Nada relevante. hechizos. No, no, solo son hechizos. ¿Y no hay ninguno que te sirva para ahora? No, o sea, me va a llevar mucho tiempo copiarlos en el libro y aprenderlos. No, no es algo que vaya a poder usar exactamente en este momento. Me preocupa la tripulación. A mí me preocupa que podamos salir de acá una vez que vuelvan, si es que vuelven. Llegó de SMS lentamente por el mar. La lluvia para un poco. Siente un poco más de frío ahora, con todos ustedes mojados, sienten el viento. Ay, mi capa la tiene dura. No. Yo creo que deberíamos volver. ¿Volver? ¿Remando en el botecito hacia la isla? Creo que sí. Siento que van ¿Cómo? a... Los van a meter en prisión a todos. Van a descubrir que están Eduri A ver, anima. y Enima. No lo pensé en el momento. Pero pueden decir que escaparon y llegaron al bote. Tienen forma de parecer mínimamente inocentes, porque de momento no hay relación directa entre ellos y los Exacto. asesinos que somos nosotros. Pero si vamos a subirnos Y al barco, estamos condenando a todos los que están allá. si les hacen algún tipo de interrogatorio forzoso mágico, tampoco van a descubrir que ellos mataron a nadie porque no van a estar mintiendo. Buen punto. Okay. Pero si no lo hacen a nosotros, se va riendo y se señala la cara. Lo mira más quemado. Lo mira acá todo pinchado hecho mierda. Quizás eso sí se note. Sin ni siquiera necesidad del interrogatorio mágico. Sí, somos los únicos grunts que hay en kilómetros a la redonda. No podemos decir que fueran. No, fueron estos otros grunts que están allá. Ok, entonces sí, podemos esperar hasta que vuelvan. ¿Y si no Quizás vuelven? podemos, sí, esperar un momento crítico si ya pasa más de, no sé, El sol más o ocho menos, ¿por horas. dónde está? Es de noche. Sabemos. Ah, es de noche, ya está, ya casó, ya es la noche. Ah, esto va a estar complicado. ¿Alguien tiene un mazo de cartas como para pasar el tiempo? Y yo te iba a preguntar, Cal, si te habías quedado 2 horas adentro de la mochila gigante. Creo que sí. ¿Se van a quedar esperando? Ay, esa cara de león no me gusta.
No, a mí tampoco. Es cara de tienen que tomar decisiones difíciles. La cara de va a haber consecuencias. ¿Cuánto no hay consecuencias? Siempre hay consecuencias con Leo. Ay. Digo, Cal tira, viste, el hacha para arriba, tipo jugando un poco. Bueno, podemos decir ahora si esperamos o si vamos a la isla, pero si vamos a la isla, tenemos que ir muy sigilosos. Tiene que haber una forma de salir de este lugar sin que se note. La verdad es Diría que tal que vez nadando noche. por abajo de la niebla, pero al mismo tiempo te pueden agarrar esas corrientes de agua fría mágica. No es una Ay, mala sí, idea, me gustaría Arlen. saber qué es eso. Podemos intentar atravesar la niebla. Creo No, pero. que si intentamos eso, quizás va a sonar alguna especie de alarma mágica. El problema es que tampoco podemos estar navegando a través del océano en un bote. No. No, 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 eso es cierto. La primera ola grande que venga nos va a dar vuelta. Bueno, ¿quieren esperar Vamos. a Grunts y que pase lo que tenga que pasar? No, creo que tal vez. Ya pasó mucho tiempo. ¿Cuánto No llevamos más tenemos. o menos ahí en el bote? Una hora, más o menos. No es tanto, una hora. No. Podrían ser seis. ¿Los interrogarán en el bote o los llevarán a algún lado? Tal vez los hagan bajar del bote del barco para revisar que esté vacío y que nosotros no estamos ahí. Ay, qué linda tu luz. También, y que no tenga ninguno de los objetos robados, me imagino. Que no están. O sea, lo bueno es que todas las evidencias están en este bote. Que Somos somos evidencia. nosotros y la mochila de Cal y las cosas que vos tenés encima. Bueno, podemos Supongamos esperar en acá. el hipotético caso que decidimos ir a la isla. ¿Cuál sería nuestro plan? Es que Y no tenemos un plan. Lo tardamos demasiado. único que podríamos hacer es acercarnos, navegando con mucho sigilo y mucha cautela, y tal vez tirarnos al agua en vez de y subir al barco desde abajo del agua, en vez de acercarnos con el bote para que no nos vean. Ah, pero no vemos el barco desde acá y nada nos asegura de que si volvemos al barco no lo están inspeccionando. No, por eso, pero también tampoco tenemos garantía de que no vean el bote. Porque esta cepa es gigante. Podemos esperar un rato más y si para dentro de cuando la luna se mueva hasta esa estrella. No se ve la No se ve la luna. luna. No se ven las estrellas. Hay No niebla. se ven la luna y no se ven las estrellas. Así que no. Podemos esperar un rato más. Y Ok. si no pasa nada, la idea de en vez de bajar a la isla, intentar acercarnos al barco a ver si escuchamos algo, me agrada. Baggins, ¿no tienes una manera de medir el tiempo? Con, por ejemplo, no sé, un pedazo de carne y un pescado. ¿Cómo? Y con esa Puedo nota voy a adelantar una hora, ¿les parece? Esperan una hora más. Se pone todavía más frío el clima. Hay un poco más de viento. Pero los barcos siguen en el mismo lugar. Ah, ya me está doliendo la espalda. Eso es un buen indicativo del paso del tiempo. Sí. Mejor que un pedazo de carne podrida y un pescado. Ah.
No sé por qué pensé que fue una buena idea. Bueno. Ok. No sé qué hacer. Tengo ganas de volver. ¿Volvamos? Yo tampoco sé cazar y no tengo ganas de volver. Pero... No. Teníamos una moneda. No, no, es fácil. Son dos. Vayamos. Uh-huh. Pero antes de precipitarnos a la nada absoluta. Uh-huh. Planes. Vamos a ir al barco. Uh-huh. A ver si hay alguien en el barco. Sí. Si hay gente investigando el barco, uh-huh. supongo que nos escondemos bajo el agua o volvemos con nuestro bote muy disimuladamente. ¿Qué pasa si no hay nadie? ¿Cuál va a ser nuestro plan? ¿Esperar en el barco? Podríamos escondernos dentro del barco y esperar ahí. Es que no podemos ir al pueblo, somos muy evidentes. Sí, lo sé. Podríamos disfrazarnos. No podemos disfrazarnos de nada. Somos Grunk. Podemos disfrazarnos de ranas gigantes. Podemos disfrazarnos de sapos. Eso es todo. Sí. Tal vez de una salamandra. ¿Y entonces cómo saldríamos del barco? Kaiden es la única que puede llegar a disfrazarse. Solo tiene que cambiarse un poco la ropa, supongo. Porque todos los tomadas tienen la misma cara. Partida no sé, pero... Podemos ir al barco. Vayamos al barco y veamos qué encontramos. Si no encontramos nada, creo que tengo algo con lo que quizás pueda pasearme en el pueblo para ver si descubro en qué situación está nuestra tripulación. Siempre podemos meternos adentro de barriles si nos empujas con una carretilla o algo así. También sería medio sospechoso hasta ahora en el pueblo, dado que está todo el mundo revolucionado porque hubo asesinatos y destrucción. Pero nadie sospecharía de un barril. ¡Es un barril! Pero sospecharían de la persona que está arrastrando un barril y que no sabe ni por qué justificar que está el barril siendo arrastrado. Cal está como mirando. Me parece una idea la de ir al barco y después de última debatimos qué hacer sobre los barriles. Bien. Sí, vayamos por partes. Bueno, ¿cuál es el plan? Vamos a ir al barco con sigilo. Bueno. Hagan una tirada de sigilo con ventaja. ¿Quién tiene más sigilo que yo? ¿Quién tira? La última vez tiraste vos, Max. ¿Querés tirar de nuevo? A ver. ¡Yay! 16 de nuevo. Empiezan a avanzar con el bote. Decidieron volver hacia el barco. Tal vez porque les pesa el destino que le dejaron a sus compañeros. Tal vez porque necesitan un barco para irse. Pero decidieron volver. Empiezan a remar hacia el puerto. Y de repente la luz de la torre les pasa por adelante. No iluminó ninguna parte del bote. Pero fue extraño. Y así avanzaron un poco más. Finalmente llegan al puerto. Con todos los barcos, así que no tienen mucho espacio para maniobrar. Están todos los barcos uno al lado de otro ahí bien guardados. El que está más lejos de las islas es del Nube Solitaria. Vamos a eso. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a subir? No, vamos a remar con el bote hasta la Nube Solitaria para tratar de ver si hay alguien. Si hay alguien, claro. Claro, no nos vamos así a mandar de una de talla de guardia. Muy atentos si se han dejado nada librado al azar. Bien. Reman hacia el nube. Arriba no se escucha a nadie. De hecho, lo notan en el resto de los barcos como que no hay movimiento de nada. Pero se escucha un barullo de fondo. Más allá de los barcos. Creo que podríamos. Sí, ¿Por qué no trepas al barco desde afuera? Bueno,
Como quisimos hacer con el arco de los cañones, pero esta vez idealmente hacerlo bien. Pero esta vez que la pasan bien. Voy a intentar. Cualquier cosa, corran o naden. Cal se tira al agua y va a tratar de ir trepando. Bien. Sigilosamente. Cal se baja del bote, se zambulle y empieza a trepar con sus ventosas por la pared del barco. Llegás hacia el borde, eso más. Está vacío. No hay nadie. Y un poco como que te deja ver los otros barcos. Y tampoco hay ninguno ahí. Lo que sí, ahora ya el resplandor de la ciudad lo tenés mucho más presente. Y hay un montón de gente en tierra. Bueno, me doy vuelta y los miro. Le hago como que... No hay nadie. Y me voy bajando y vuelvo al... Vuelvo, sí. Las Volvés al bote con tus compañeros de... No hay nadie. Y hay un montón de gente en tierra. Ya, está muy iluminado el pueblo, ¿no? Bueno, subamos al barco a ver si encontramos alguna nota o algo. Ok. ¿Quieren subir, Grons? Los espero acá. Bueno, No voy a poder subir con ustedes. Te podemos tirar una cuerda. Puedo intentar subir, no soy la persona más ágil del mundo. Bueno, o te tiramos una soga y te la atas así. Podemos intentar. ¿Cuántos baldes pesas, Kaiden? ¿Cómo? ¿Cuántos baldes pesas? ¿Tres muy cargados? ¿Cuatro? Cal te puede levantar. Sí, yo creo que sí. ¿Seguro? Sí. ¿Va a poder ir pegado igual? No. Subo, te tiro la soga y después te subo a vos. Ah, ok, bueno. Kaiden no está segura para nada de ese plan. Se le nota en la mitad de la cara que se puede distinguir la expresión. Desconfiando de tu nuevo capitán. Subo, saco la soga, la ato y se la trabajo para que se. Bien. Pines también sube. Sí. Bien. Pero después subo por la pared. Con las manos, trepando. Caen finalmente sube con la soga. Bien, y están los tres a bordo del nube solitaria. Solos. Se siente raro el barco. Hay algunas manchas de sangre que probablemente fueron las que ustedes tenían ahí tiradas. Hay unos trapos que usaron para limpiarle las heridas. Y de nuevo, el pueblo está lleno de gente. Bueno. Busquemos. ¿Podemos ir a la parte de la cocina abajo? Capaz que se les ocurrió dejar alguna nota ahí. Sí. ¿Se pueden revisar el resto del barco? Sí, vamos a revisar todo. Bien. Sí, a ver si encontramos algo. Haga una tirada de percepción con ventaja. ¿Quién la quiere hacer? Que tenga buena percepción. Yo tengo una percepción promedio. Yo también. Bueno, tira vos. Ah, ok. Diecinueve total. Bien. Revisan todo el barco. Están seguros que está vacío, que no hay nadie. No hay ninguna nota, no hay ningún indicio de nada. Lo que sí ven son los restos de sus cosas que dejaron a mitad de una tarea. Los platos sucios que estaba lavando Yurruel, o ropa, cosas que estaba acomodando ahí Darlian en la bodega. Sonrisas también estaba haciendo su parte ahí. Bueno, a nadie se le ocurrió dejarnos una nota. Otra vez no tuvieron tiempo para dejarnos una nota. Probablemente sí, se lo llevaron a todos. Sí. Reviso si está, ayúdame, por ahí. Está en su barril lleno de agua, sí. Perfecto.
¿Lo vas Podemos a usar traer? así una. Sí, podemos usarla para hacer una distracción. Solamente necesitamos un saco con cangrejos. Y si buscamos ropa para tapar nuestros cuerpos de rana. Necesitaremos ropa de chicos y no creo que haya. ¿Esa era la ropa de los hijos de Shurrel? ¿Hay ropa de los hijos de Shuruel acá? No, porque se los dio a ellos. Lo que les había comprado, creo que se los dio a ellos. Yo sigo pensando que podemos usar los barriles. Nos podemos poner los barriles encima y podemos caminar cubiertos con los barriles. Y nadie va a sospechar de barriles caminantes, Baggy. Pero caminamos cuando nadie nos vea. Hay mucha gente. ¿Cómo sabes cuando no te ven? Le hacemos un agujero en el costado. Pero Parece que ya lo tenés todo solucionado. Ahí estoy pensado. ¿qué van a hacer? Barriles caminantes, no. Definitivamente, por lo menos, no. Prefiero la idea de vestirlos. No funcionó el crisol, pero creo que tuvimos suerte. Podríamos buscar unas capas o hacernos unas capas improvisadas. Sí. Con manteles. País, ¿vos no podés crear algún objeto o algo que engañe quizás a la vista? No, no lo suficientemente poderosa como para que no se oculte. Estamos en la misma. Yo puedo disimular mi apariencia. El tema es ustedes. La otra cosa que se me ocurre es escabullirme para ver si logro escuchar algo y saber qué es lo que está pasando y volver para planificar más planes. Primo, ¿podremos escondernos en tu morral? Ahora sí, el morral. Meto la mano. Esto me trae, perdón, flashbacks de ciertos barrilitos. ¿Qué pasa cuando meto la mano? Supongo que nada. Exacto, nada, realmente. Vos sentís vacío a menos que estés buscando un objeto. Si buscas un objeto, lo alcanzás. Y si trato de, tipo, voy a intentar, tipo, meterme, así como que, voy a hacer así, listo. Como uno se pone una remera. Te podés tapar la cabeza. Hasta la cabeza llegás, pero. Ah. Y adentro se siente raro. O sea, sí tiene olor a morral, pero está vacío. Creo que hasta aquí llegué. No, no paso más, Maggie. Eso es muy grandote. Ay, fue una buena idea. ¿Y qué van a hacer entonces? Ir a robar un barco. Quizás tienen algunas. O podemos no robar un barco, pero tal vez Capaz. cortar las sogas con las que están amarrados al puerto. Las anclas Para generar también. una distracción. Claro, pero si bajaron las anclas, no creo que podamos cortarlas. No, pero siempre se pueden incendiar esos barcos. Me gusta cómo pensar. Se podría incendiar un barco, sí. Ok, dejémoslo como tentativa para no tener que incendiar ahora. Para seguir cometiendo crímenes. Acabas de Pero. proponerlo, literalmente. Recién lo dijiste, prendámosle fuego a un barco. Ay, no, no, no le prendamos un fuego a un barco. Tu Dije que era moralidad una es muy posibilidad. obvia. Dije que era una posibilidad. Pero te pueden analizar las posibilidades que uno dice en el momento y decir, oh no, quizás no sea tan buena idea. Quizás encender barcos de gente que está haciendo un juicio
por cosas que nosotros hicimos no sea tan buena idea. Sigo sosteniendo que si quieren puedo intentar escabullirme a ver si escucho algo. Pero no me gusta que la idea que vaya sola. A mí tampoco, pero... Bien, estamos esperando en algo. No se me está ocurriendo cómo. Ahí en el muelle se ve mucha gente o ya no hay nada, ¿hay personas en el muelle? En el muelle no hay casi nadie. Tal vez veas alguna silueta medio entre la noche, pero casi todas las personas están ahí. Ok. ¿Para dónde? ¿Lo marcas? Al lado de la estatua. Ah, ok. De la Virgen María. Bueno, intentamos encontrar ropa para ustedes y ver si podemos hacer algo decente. Sí, vamos a intentar buscar ropa. Aunque tengamos que saquear la habitación personal de Marrel. Vamos a hacer eso. Van a tener que usar botas. Vamos a buscar ropa. Bueno, dan de nuevo un par de vueltas por el barco y encuentran algunas cosas que pueden llegar a usar como para taparse, ¿no? A menos que quieran tipo buscar pantalones y una camisa, pueden hacer algo más como una capa. Sí, eso se encuentran. Hay una capa grande de vida arliana que acá le queda bien, tal vez la arrastre un poco, pero no hay problema. La ropa de Yudruel, la Baggins también le queda cómoda. Y bueno, Cain Dienas tiene ropa ahí, así que están preparados. Necesitamos calzado, porque la última vez que nos disfrazamos nos reconocieron por las huellas de nuestros pies en la arena. Exactamente. Botas no. ¿Encontramos unas botas o algo por eso? No. Busco trapos y me los ato en los pies. Eso se puede, sí. Trapos en los pies, seguro. Ah, bueno. Perfecto. Trapos en los pies. Lo va a Baggins, sí. Me parece buena idea, Baggins. Se sienten súper raros, re incómodos. Ustedes vivieron descalzos toda su vida y ahora tienen algo entre los dedos. Y si quizás les podemos poner unos pañuelos para que solo tengan los ojos a expuestos y puedan ver, pero que no les detecten, levantan un poco para los, ir a... Los ojos expuestos. Sí. Alguien se mira acá. Claro, como una... Con sus ojos separados en 30 centímetros, entre uno y otro más o menos. Tipo un barbijo, en serio. Barbijo. Claro, yo pensaba en una bufanda también, pero bueno, sí. Pónganse barbijo, lávanse las manos con alcohol y jabón. Que todo va bien. Bueno, vamos a improvisar eso. Vamos a improvisar unos barbijos. Estas bolsas que nos estamos poniendo en las patas. Yo voy a ver si encuentro vendas. Pues me quiero tapar toda la cara. Con un barbijo mis ojos siguen estando muy separados. Bueno. Tenés trapos ahí, eso seguro. Me escondo más la cara. Tal vez puedo decir que si me preguntan, no sé, se me desfiguró la cara en un accidente de lancha. De pancha. Sí. Bien, después de un rato más planificando y un rato todavía más decidiendo y después preparándose, están todos disfrazados. ¿Qué van a hacer ahora? Yo no me disfrazo. Donde dejamos las otras cosas dejo el sombrero. Y tenía esto guardado para hacer otra cosa, pero bueno, voy a tener que usarlo para esto. Refunfuña Kaiden por lo bajo. Y voy a castear alterar el propio aspecto para cambiar cómo me veo, básicamente. No se me va a ver la mitad de la cara rota. Tengo la misma estatura básicamente, pero me voy a cambiar un poco el color de pelo para que no sea negro, para ser un poco más morena todavía de lo que soy, ser, ¿qué puedo ser? Ser un chico joven random humano genérico. Eso va a ser Kaiden. Un joven rubio menemista.
No, a ver si asumen que tengo No. dinero. Hey, si asumen que tenés dinero, nadie te va a preguntar nada. Nadie se va a Kaiden joder. lanza su hechizo y ven cómo la magia fluctúa en sus manos y de repente se le apoya en el cuerpo y todos los cambios que ella dijo empiezan a surgir lentamente hasta que finalmente es otra persona. Ah, te queda bien. ¿Y ahora? Tengo una hora. Me aclaro un poco la voz. Tengo una hora hasta volver a ser Raiden. Así que intentemos Vamos a tener que pararnos. descubrirlo. Exacto. Gracias por resumir. Sí, eso. Y salimos del barco. Todos perseguidos, sin dejar nada libre del azar y paranoia. ¡Ah! Y van hacia... La muerte es segura. Bueno, yo después voy a tener un druida, en Hacia este el druida juicio. firme. Druida firme que se llama Alto. Este es mi elegido de personajes. Ya tengo la hoja de personajes nivel 15. Cerramos el trabajo, Alien. Bien, Sí. el gentío está ahí donde está la estatua, como ya les dije. Así que imagino que van a ir hacia ahí. A medida se acercan, empiezan a sentir el humo de las antorchas, que hay un montón de gente ahí mirando qué está pasando alrededor de la estatua. Cada tanto festejan. ¡Sí! ¡Sí! Y después escuchan insultos que salen entre todo el grupo de gente. Siento que están quemando gente en la hoguera. Más o menos. O que lo están ahorcando de uno, estén haciendo sec. Ay, Y cae la mal. persona. Ay, no, por favor. Sí. Estamos sin tripulación. Entre todas esas personas, reconocen instantáneamente a Sonrisas. Que lo ven, que está llorando en un rincón, tapándose la cara. Bueno, está vivo. Y Darlene le está poniendo la mano en el hombro. Y como que lo está consolando. Yo me voy a acercar un poco más a ver qué está pasando. Yo no pierdo los bronces de vista, pero quiero intentar escuchar a ver si se escucha algo más que solo insultos y gritos para entender qué está pasando. Bien, Carl se va a mandar un poquito ahí entre la gente. ¿Hace una tirada de percepción, Kaiden? Ay, no, porque siempre me pasa lo mismo, que siempre tiro lo mismo. Vos podés, Bachi, vos podés. No puede ser. Un 6. Bien. No puedo tirar más de 10 en percepción. Estás intentando discernir qué está pasando, cuáles son los festejos, cuáles son los gritos, qué es lo que está realmente sucediendo acá, y se te complica un montón. Hay un montón de personas así, todas diciendo algo distinto, es un barullo tremendo. Cal se manda por abajo entre las personas y finalmente ve. A los pies de la estatua está Inima, atada, con las manos de atrás arrodillada en el piso. Al lado de ella está Edur. Está sin la capa y tenía la ropa rota, así que está como medio inclinada hacia adelante. Las dos parecen estar bien. Tienen en la cara vendas con runas que les cubren la boca. Y frente a ellas, un mago. Que de estos que vieron en la taberna con su túnica de mago, súper elegante, con el libro flotando al lado. En otra mano, un látigo hecho de energía mágica. Frente a él, Manrel está de espaldas en el piso, con las manos extendidas hacia adelante. Y el mago le dice: cada minuto que pase, te vamos a seguir pegando. No, pero es esta vez. Y Manrel dice: ellas no hicieron nada. Y el mago, ¡pum!, baja el látigo. Y ahí ves cómo ya la espalda de Manrel es... La imagen que me recuerda es como una tabla de picar, ¿viste? Una tabla de picar vieja que tiene muchos cortes y ya es... No es firme, es simplemente mullido. Alrededor de él, charco de sangre que proviene de él. Está llorando, está triste. Pero no está atado para nada. ¿Ves? Por ejemplo.
Cuando bajó la mano y el latigazo lo golpea, la gente... ¡Asesino! ¡Ladrones! Bueno, Cal va a actuar como va a actuar Cal. Y va a entrar en escena. Ok, dale. Al grito de... Mientras se saca la tipo la túnica o la capa que tiene, el ropajo y el barbijo. ¡Están pegando a la persona incorrecta! Cal dice eso. Con su capa al viento, siendo iluminada por las antorchas. Y él todo también por la luz naranja. El mago mira así hacia el Grun que se acaba de revelar. Y vamos a hacer la pausa acá. Para todas las personas que nos están mirando, hacemos una pausa comercial, entre comillas, en la que nos tomamos 5, 10 minutos, 15 máximo, como para refrescarnos, ir al baño y volver. Pero después seguimos jugando un rato largo más, así que quédense con nosotros, ya volvemos. Enciendan velitas por nosotros. Ay, sí. Sí, sí, por Dios. Aprovechar a hacerme un mat.
Ahora sí. Bienvenidos de vuelta. Vamos a continuar de donde dejamos. A morir. Kal había tirado su capa al viento, revelando su identidad y asegurando al mago que estaba equivocado. Manrel, desde el suelo, lo mira con una sonrisa. Y en las manos que tiene en el suelo, lo ves. El mago mira a Grun y dice: imposible. Él confesó. La gente ahora un poco se apaciguó, no por calma, sino por curiosidad, como oh, ¿qué pasó acá? Habían visto el Grun antes y ahora se está acusando al la persona que el verdugo, si quieren, o juez que está llevando a cabo toda esta situación. Así que están todos atentos. A ver, ¿qué está sucediendo acá? ¿Y usted por qué le creyó? O sea, el primer veredicto que escucha y ya sentencia. No veredicto, en realidad. No importa. Confesión. Confesión. Vos sos estúpido. Ellas confesaron. Ellas vienen cometiendo muchos crímenes. Él simplemente decidió recibir el castigo. Muchos crímenes, no protegiéndolas. Como estaba diciendo, tal vez la civilización se te escapa, pero él decidió recibir el castigo de estas personas. ¿Querés acaso tomar su lugar? Para ser una persona civilizada, no entendiste mi primera oración. Así que sí, voy a tomar el castigo por él. Bien. Yo. ¿Qué? Decí, dale. Perdí a Kal de vista y estoy viendo algo de todo esto. Sí, de repente la gente se quedó callada, están todos. Lo codeo a Baggins. Baggins. No sé, estoy pensando qué puedo hacer. Creo que todavía estamos a tiempo de prenderle fuego a un barco, ¿no? No, estamos lejos de los barcos. ¿Una casa? ¿Un árbol? ¿Algo? Prendería fuego a esta escuela, mira, más que los barcos. Se me ocurre algo que es muy idiota y que no creo que va a funcionar y que odio, pero creo que no voy a tener alternativa. ¿Tirar niebla? No. Manrel puede no ser tan idiota como parece, porque si algo tiene razón es que yo voy a poder castear niebla, pero, o sea, todo esto se lo susurra a Baggins. Pero ellos los van a poder disipar en cualquier momento. Y algo que se me ocurre es... Mientras tanto, Kal se está acercando a Manrel. Manrel apenas tipo arquea la espalda y ves cómo se escucha y más gotas de más ríos de sangre le corren por la espalda. Se levanta así. Te pone la mano en el hombro y te dice: ¿les importa? Está bien, Manrel, no importa. Deja de tocarme, acuérdate del veneno. Dile a Baggins que te cure. Pero las están acusando de otra cosa. Y ahí el veneno como que y cae al piso desmayado. Ay, Dios. Un guardia se acerca y lo empieza a arrastrar a Manrel. A vida, Arliana se mete, lo empuja el guardia y lo agarra a ella y se lo carga al hombro. ¿Ustedes?
Bueno, yo lo que... Ay, ay, ay. Yo me voy a acercar a Vidarliana. No sé qué tan lejos está ella de mí. Te metes entre la gente y la alcanzás. No está muy lejos, están a 1 metro y medio, 2 máximo. Genial. Bueno, lo que voy a hacer es usar salvar al moribundo. Voy a decir que ese es el nombre del hechizo. Que toco una persona que tiene 0 hit points, o sea, Manrel, y lo estabilizo. Contanos cómo es el hechizo, porque no me acuerdo. No, no la mecánica, hacelo. Ok. Esta es. Saco varias herramientas. Con la llave francesa le sostengo un poco el brazo y empiezo a ajustar la llave francesa para que vaya cerrando la piel de a poco. Y saco otras herramientas. Saco unas pincitas, un martillo, unos clavitos. Y empiezo a repararlo como si fuese un robot, pero haciendo este hechizo. No le estoy clavando los clavos, simplemente le estoy uniéndole un poco la piel y cerrando las hemorragias que tiene usando todas estas herramientas. Bien. Haces eso y no, no le vas a cerrar todas las heridas, van a quedar muchas abiertas, son bastantes, pero la respiración de Manrel empieza a tener un ritmo constante. Sigue desmayado, sigue knockout. Sí, pero bueno, ahora está estable. Está estable. ¿Kaiden? ¿Iba a hacer algo? No, yo veo que Baggins se va acercándose a donde está Manrel y me voy acercando más al borde de donde está este círculo para tener bien en vista a Cal, a Nima y a Edur. ¿Y qué es? ¿Un solo guardia? Sí, y el mago. Ah, y el mago. Ok. ¿Qué son? ¿Los dos son humanos? Ajá. Ok. Ok, eso es todo lo que voy a hacer por ahí. Bien, Cal toma el lugar y el mago dice: bien, continuamos. Repito la sanción por el crimen de engañarnos, tratar de meternos cosas en la cabeza que no son, generar ignorancia entre la gente. Castigos son latigazos hasta el amanecer. Y tira el látigo hacia atrás, que da una vuelta así mágica y chispea. Empieza. ¡Puf! ¿Puedo intentar detener el primero? ¿Sí? ¿Qué quería hacer? No sé si voy a poder hacer esto. ¿Voy a intentar detenerlo con mano de mago? Después tenemos. Tira arcana. Ay. Okay. Voy a gastar mi punto de inspiración para tirar esto de nuevo. Oh, punto de inspiración, ¿cierto que tenemos eso? Sí. Limpiar. Pensar. 13. Bien. Estira el látigo hacia atrás. Y hace. Y Kaiden se adelanta. Y estira su mano, que sale esta mano espectral, y agarra la energía del látigo. ¿Qué es esto? Y ya ni siquiera soy el muchacho Juan Menemista. Después vuelvo a ser Kaiden. Y me adelanto. Ignoro completamente al guardia y me vuelvo al mago. Él fue el que dijo que es esto. Él tiene el látigo. Ah, él tiene el látigo. Bueno, genial. Ignoro, sigo ignorando al guardia. Le digo, este es mi grum. Y esas dos personas de allá son parte de mi tripulación.
¿Por qué estás dañando parte de mi tripulación? ¿Con qué derecho? Wow. Hace una tirada de persuasión, pero no va a ser hacia el tipo. Once. Ah, pero no tengo cambio crónico. Voy a rerolear. Me di cuenta que tiré, que dije de manera horrible y digo, no, bueno, está bien, vamos de nuevo, Kaiden, pensar un poco más. Ahora sí. 22. Kaiden salió de la multitud, recuperando su forma, dejando atrás en una estela de vapor la forma que había tomado en el barco. Estiró la mano de mago hacia el lazo, hacia el látigo, que viajaba a la velocidad del sonido, como viajan estos látigos. Y ¡puf! La detuvo en el aire. Y después exigió explicaciones. El pueblo alrededor... ¡Oh! Pasaron muchas cosas para sus ojos. El mago... Acabamos de decir la sentencia. Él decidió tomar el castigo por ellas. ¿Querés tomar su lugar acaso? No, porque no soy culpable. Y ellos me pertenecen y tampoco son culpables. Y si quieren que los Maralas les sigamos proveyendo material de estudio, van a acabar con esta barbarie. ¡Oh! La carta de la familia. Hace una tirada de intimidación. La puta madre. Vamos, Bachi. A ver ese carisma. ¿16? ¿Te queda cambio crónico? Sí. Está bien. Fallaste la tirada. ¡Ay, concha! Por las dudas, le aviso que el cambio crónico del cronomante... Puede elegir volver a tirar el dado después de que falló la tirada. Por eso le pregunté. Y sí, voy a intentar de nuevo. Voy a intentar de nuevo. Puede salir peor, pero vamos a intentar de nuevo. Ay, bien, Bachi, bien. Bien, bien, Bachi, bien. No lo he visto el 20. El mejor 20 que salió hasta ahora. El 20 que tenía que salir donde tenía que salir. No, boludo. Estoy temblando. La cara de resignación de León, de como me cagaron la jugada. Bien, continuemos. El pueblo se quedó callado. Empezaron a susurrar entre ellos. ¿Alas están involucrados? No sé. Ustedes que están en Vines, que está ahí, escuchás todavía más que se menciona el apellido. El libro del mago que estaba flotando al lado de él se cierra. Y el látigo deshace. Bien. Ahora la salvaron esta situación. Pero vamos a tener una reunión al respecto. Y ahí lo mirás a los ojos y está transpirando el chavo. Quiere mantener la compostura, pero se le quiebra un poco la voz. Y la postura de esa seria y dura que tenía, como se relajó. Ay, qué bien. De todas maneras, ellas no te pertenecen. Ella es la dueña de un café. Perdón. Él. Es el dueño de un café.
y esa chica trabaja para él. Ya nos vimos relacionados hasta ahora. ¿Te aceptaron ser parte de la tripulación donde estoy yo? ¿Cuántas veces voy a tener que repetirme? Cal le dice a ¿cómo se llama? Kaiden. Por favor, señora Marala, no desate la tempestad en esta isla. No lo haga, no lo haga, por favor. Necesito por Aerobio. No sé cómo hace Kaiden, pero me imagino que... La gente está si como... con juguerería un pote así de pochoclo y estaría ñam, 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 ñam. Después de ese comentario, la gente dice, no, más lluvia, no. Pare con la lluvia. Vamos, mira hacia Eduria y Ima. Eso es cierto. Las dos asienten. Bien. Vamos a tener que reportar el incidente de los Marala al consejo, pero... Acuérdense de mencionar la parte de mi cara con uno de los guardias. Me pegó. Y tuve que defenderme. Y matarlo. No creo que eso le guste mucho. Ni a mi casa, ni a los ancianos. Menos siendo que son una escuelucha que no aceptan todas las escuelas. En eso sí no se pueden meter. Nosotros decidimos qué enseñamos acá. La imagen prohibida, como la que usaste recién. Como la que está en sus aguas también. Ah, no sabías. Bueno, capaz que tengas que hablar con todo el consejo. ¿Qué le pasa al agua? Se escucha de ahí, de gentío. Me doy vuelta y miro a todos. Está repleta de esa magia prohibida. Que ellos dicen que es prohibida. Así que sepan que están rodeados de hipócritas. ¿Los van a dejar ir ahora o tengo que seguir rebajándome? Recupera su postura. Hace así con la mano y se le deshacen las vendas de la cara y las ataduras que tiene. Edur se abraza y Nima la abraza a ella. Están las dos llorando, muy tristes, pero ya están pasadas de llanto. Ya fue mucho tiempo esta situación. Es una pasagua. Claro, están simplemente exhaustas de estar pasando la mano. Se ponen atrás de Kaiden. Igual, dice Nima, igual. El problema es más grande todavía. No tenemos por qué irnos de acá. No. Aceptan que tienen transmutación en su escuela, pero no la quieren enseñar. ¿Y saben por qué no la quieren enseñar? Porque yo me desconvertí siendo un chico anima y ahora, wow, soy Candalia Marana. No saben aceptar esas cosas. No entienden que es una decisión mía o de ustedes mismos ser quien quieran ser. Así como la gente que vive acá, o estudia en la escuela, o hace otra cosa. Es lo que quieran hacer con su vida. Nosotras queríamos tener un café. Y nos obligan a hacer estas estupideces. Nos roban los clientes, nos rompen las ventanas, todos los días. ¿Por qué? ¿Qué les hicimos? De entre la multitud sale el semiorco con el que habían hablado en la taberna, en la iglesia abandonada. Todo elegante con su ropa noble. Yo tengo una confesión también, ya que estamos en esto. Los barcos de chocolate en realidad son paraguas de chocolate. Se las compramos a Enima porque son muy ricas. Y tuvimos que cambiar el nombre porque ustedes son muy estúpidos. Y de a poco el pueblo... Como que... El pueblo mismo perdió la postura que tenía. Ya no es un espectáculo, ya no son espectadores, son parte del problema. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué van a hacer, dicen?
podemos cambiar las cosas ya mismo. Yo soy profesor acá, ni siquiera escucho. Ni siquiera enseño la magia esa que dicen que es prohibida. Y enseño magia de protección. Para que la gente llegue bien a su casa y haga bien sus cosas. Y no tenga problemas. Y no tengamos que tener un pescado gigante que también tiene magia de transmutación adentro. Se rompe el llanto ella. Ya, ¿le puedo hablar al mago? El mago está ahí. El mago. La presencia de él cada vez se hace más diminuta. Digamos. Él está ahí. Pero ya no es una persona importante en la discusión. El pueblo también está tragando el saliva, esas cosas. ¿Me podrías pedir un té? Estoy disfrutando de toda esta situación. Van no está de lejos comiendo grillitos. Así mirando todo el espectáculo. Bien. El mago ahí vuelve en sí. Agarra su libro, que se estaba por caer, lo agarró en el aire y empezó a caminar hacia la escuela. El grupo de gente, algunas de las personas, se le acercan a Inima y ven que empiezan a pedirle perdón, empiezan a comentar que en realidad ellos tenían miedo de cómo actuar, porque al parecer esto era una tradición que tenían y era todo lo que hacían. Hay muchos que le celebran lo valiente que fueron, no solo ahora, sino todo el tiempo que estuvieron acá antes de que lleguen ustedes y maten personas, ¿no? Y de a poco se va formando un grupo más grande, no todo el pueblo, algunos se fueron insultando, otros se fueron desinteresados, pero la gran mayoría del pueblo y las personas que vieron se les acercaron y le empezaron a hablar a ellas dos. Y algunos de hecho empezaron a preguntarles cómo es y qué es lo que hacen y estar interesados en el tema. Entre todo ese gentío, Inima los mira a ustedes, les sonríe en agradecimiento y les señala a Edur, que está en un rincón atrás de la estatua tapándose. Sí, yo también. Nos acercamos todos a Edur, ¿no? Gracias. ¿Vas a acercarte a salir a hablar con Inima? ¿Me vas a devolver la capa? No tiene la capa, ¿te acordás? Está sin ropa arriba, se está abrazando. Está. No tiene una camisa, no tiene nada. Se está tapando. Yo le doy. Sí, yo le doy toda la ropa que pueda que no esté manchada con baba venenosa. Está bien. Ella se envuelve así un poco y se los agradece y los abraza a todos por turnos, digamos. Rápido y fuerte y llorando. Y ven como después de abrazarlos, la cara se le pone morada. Pero no importa, digamos, el gesto está. Ella quería abrazarlos. Ay, esta gente, terrible. ¿Tengo algún guardia cerca distraído? Sí, está el único guardia que estaba ahí. Que está cuestionándose toda su vida. Lo ves así, con la mirada perdida, analizando la situación. Se mira las armas. Tiene una daga. Tiene una daga, sí, en el cinturón. Voy a intentar robársela. ¿Cómo? Voy a intentar robársela. Bueno, tira juego de manos. Tengo que aprovechar que está distraído. 14. ¿Se la sacás? ¿Te acercás así? Ok. Nada, ¿eh? No. No está. ¿Por qué no tenía nada? De armas necesita, de batalla necesita una daga, claramente. Sonrisa si el resto de la tripulación le señala que le indica que ellos van a volver al barco. Y Edur les pregunta a ustedes: ¿quiero ir de acá, pues? ¿Qué? Calza cerca. Sí, pensá que
Probablemente estemos en muchas otras situaciones como estas. O peores. Y esta es recién la tercera isla en la que estamos. Pero vos podés decir bajarte donde quieras. Bueno, pero... si ayudamos gente así... creo que sería mejor. Y ahí se da media vuelta y... ayudamos mucha gente. Sí, sigue al resto del grupo hacia el barco. ¿Y ustedes qué van a hacer? Inima se dirige hacia su café con un montón de personas. Increíble. Wow. Podríamos terminar el trato con... ¿en la escuela? ¿Con la profesora? En la escuela, ¿no? Sí. Aprovechando que tenemos la carta Marala. Sí, en cuanto a eso... Muy bien, Kaiden. ¿Cuándo crees que duré esa mentira? En algún momento vamos a hablar de cómo funciona mi familia, les voy a contar. Si es que dura eso o no dura o... toma el lugar otra persona. Pero no estaría segura de forzar la situación con la familia de Shurroel. Ahora. Okay. Entonces, ¿eres la heredera del trono a Marala? No. Karen se ríe, duele este lado un montón, pero se ríe. No funciona así, no. Ah. Pensé que tenían como una especie de rey o reina. No. Como nosotros. Nosotros tenemos rey y reina. ¿Eso lo van a sacar al otro? ¿Como Erilia? ¿Por eso se fueron? ¿O...? Cierta parte nos fuimos. Por eso... Por otras cosas más que vamos a hablar después, ¿no? Sí, podemos salir de la mitad de esta plaza e ir a comer o ir a dormir o algo. Sí, todos juntos al mismo tiempo. Podemos dormir con comida en la boca. Dormir arriba de comida. Muy bien, Kaiden. ¿A dónde van? Para el barco, ¿no? Sí. Bueno, en el barco. Junto con un montón de personas más, porque todas las otras tripulaciones de los otros barcos también tienen que ir caminando ahí. Se hace como un... los dejan pasar, pero claramente están hablando de ustedes. ¿Esos son grupos? Parece que... y así como que... son... todos están atentos a lo que hacen ustedes tres. Los dos grupos han hecho miedo. Los más hechos por onda también. Los grupos con trapo en los pies. ¡Es verdad! Un voto de pobreza la ropa de los Grunts. Yo me los había sacado. Ah, bueno, yo todavía tengo todo esto. Excepto los trapos que le di. O sea, yo estoy peor. Estoy semi-andrajoso. Conforme cruzan el puerto, ven el ambiente de los barcos y la tripulación de otros barcos. Que está bastante, dentro de todo, se siente como alegre o ameno. Es tranquilo. Pero no es nada malo. Hay personas charlando, como diciendo... qué cosa extraña que pasó hoy, ¿no? Sí, pero... siento que pasó algo bueno. Todos empiezan a considerar algunas cosas. No todos, algunas personas simplemente ignoran o están en silencio. Pero finalmente llegan a su barco. Su barco está... Manrel. Apoyado en... está en... tiene dos barriles, uno, y hay una tabla y Manrel está boca abajo ahí desmayado. Y están los demás alrededor de él. Shurroel no está. ¿Cómo estás, Manrel? No te responde. ¿Sigue inconsciente? Sí, inconsciente, sí. La espalda de él está descubierta. Y es un rompecabezas de rojo. Casi no se ven pedacitos de piel en el centro de la espalda. Son simplemente una mancha roja. Bueno. Quizás podemos ir a comprar algo para la espalda de Marrel mañana antes de ir a este lugar. Yo
Puedo curarlo, pero estoy muy cansado. No, no puedo ni caminar No, lo casi. sé, Vince, lo sé. Creo que podríamos descansar todos, entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Eso son fue risas? sonrisas? ¿Sonrisas? Sonrisas, no te escuchas, como si estuvieses muteado. Bueno. Vayan a descansar ustedes. Ya les sirve mucho. Vamos. Basta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó, Manuel? Digo, sonrisas. Y vayan a dormir. Ah. Está quedando peor sonrisas. Basta. ¿Sí? Hoy se terminaron las aventuras. Está bien, Papá sonrisa, no te enojes. sonrisas. Sí. Se le sigue Agarra subiendo la la cabeza. escoba y el trapo. Va a tener que aprender a hacer esto. No, yo me voy a dormir. Le indica a Suelta Edur. sonrisa. Le indica a Edur Ah. que cuál va a ser su trabajo ahora, digamos. El mismo El que estaba mismo que haciendo en el estaba haciendo café. Beto. Claro. Bueno, es senior. Eso ya fue. Tiene ¿Se van a descansar? experiencia. Sí. Bien. Bien. Sí, por favor. Van a dormir. Sí, que eso es el otro. Finalmente llega el otro día. Pasan toda la noche durmiendo, pero como osos, hibernando. Ustedes se desmayan del cansancio. Entre todas las cosas que hicieron, ¿no? Combatieron, se alejaron en barco, remaron de vuelta, se metieron en una discusión social. Toda esa tensión. Durmieron un montón. Al otro día, el sol brilla fuerte en el cielo. Las nubes están totalmente despejadas y cuando se asoman a cubierta, la pared de neblina se disminuyó un poco. No se fue del todo, pero está mucho más disminuida. Okay. En cubierta está Edur limpiando todo y el barco está totalmente pulcro. El barco jamás estuvo tan brillante como ahora. Está terminando de limpiar ella. Él, perdón. Está terminando de limpiar todo. Toda la superficie se ven bien. Incluso las partes de abajo del barco. Tal vez las partes más mugrientas son ustedes mismos ahora. Ay, ni lo menciones. Pobre. Sí. Pero loco, Ropas ya no vamos a lavar. sucias. Max. Arriba del barco está Sonrisas, que está sentado en un barril y está como... ahí está bien, ahí está bien. Ajá. Y tiene una pipa. Manrel, ¿dónde está? Manrey está en su cuarto. Perdón, le preguntó Luciana, no Baggins. No está ahí. Okay. No, como antes estaba ahí tirado arriba de cubierta. ¿Y Shurroel, sonrisas? Están ahí todavía. No vinieron Estás toda la muteado. noche. Están en la isla Están en la isla todavía. No todavía. vinieron No toda la vinieron toda noche. la noche. Ah, había dicho que se iba a quedar con Rini, ¿vale? No sé. No sé. Claro. Ok. ¿Qué onda ¿Qué con onda vos? con vos? ¿A mí ¿Qué me onda preguntás? con vos? Ajá, ¿qué es Ajá, ese ¿qué es el apellido que apellido que tenés? tenés? Son letras que se juntan y forman un apellido. No, 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 ¿eh? A mí no. ¿Qué? Y se golpea. Se golpea con la pipa. No, mira vos. A vos sí, dice Kaiden. Y dame de vuelta y se va al muelle. No te Está miramos, no te miramos. muteado. No se deja muteado. No terminamos, te voy a preguntar después. Yo quiero. Necesito, de hecho. Sé que Shurrael me había contado que había recibido cartas de los hijos. Así que quiero encontrar a ver si hay un puestito o algo desde donde mandar cartas. Y Y probablemente no hay pueblo. probablemente después. Bueno, voy a buscar eso. ¿Los demás? Yo voy a ir a, supongo, a la habitación de Manrel a revisar cómo está y si veo que sigue muy maltrecho, voy a usar curar heridas. Bien, Cal.
Se va a tirar al agua a dar un par de ¿cómo se llama? De brazadas. Ok, ok. Para limpiarse la mugre. Sí. Te metes al camarote del capitán por primera vez. Uh-huh. Es... te recibe un olor de encierro, pero... también de las heridas que tiene se siente el olor de transpiración, sangre y sudor, toda esa cosa mezclada. Está respirando boca abajo en una tabla como lo dejaron. Tiene un escritorio enorme con una ventana que da hacia atrás. Y es raro porque vos fuiste a la parte de atrás del barco y no se ve una ventana. En el escritorio tiene un montón de papeles. Todos los papeles están escritos, garabateados de alguna manera. Tampoco es nada elegante. Tiene una cama, que en realidad es un sillón grande donde se ve que duerme, porque tiene una almohada y una frazada. Tiene algunas decoraciones, unas espadas que están ahí atornilladas a la pared. Un salvavidas, que es tipo una madera redonda envuelta en tela con algo más. Y ese es todo el lujo que tiene el capitán del Nueve Solitario. Bien. Me llama la atención la ventana, porque es una ventana que no debería estar. Miro por la ventana, ¿se ve afuera o es...? ¿Qué onda? Se ve afuera, sí. Se ve todo despejado, no se ven las neblinas ni nada. Solo se ve una sola nube en el cielo y está muy, muy... no está muy lejos. Lo que me refiero está como muy abajo. Se siente, ¿viste? Cuando el cielo se siente que está más abajo de lo normal, las nubes están mucho más abajo. Bueno, esta nube está muy cerca de la Tierra. Está lejos y está atrás, pero está cerca de la superficie. Es raro. Todo lo demás está igual, salvo el cielo que está todo despejado, salvo esa nube. No se ve ni siquiera la pared de neblina. Bien, pero yo recordaba que ahí no debería haber una ventana. No, no, definitivamente ahí no hay una ventana. Vos trepaste por acá. Del otro lado, digamos. La quiero analizar con más detenimiento. Quiero ver si es una ventana mágica. Tira arcana. Este mandrake con sus... Yo tengo... más 3... 17 total. 17. Bien, pones tu mano. No sé cuántos dedos tiene el grupo. Pones la mano 4. Sobre la ventana. Y la superficie de brillo se... y un reflejo la cruza. Claramente hay un encantamiento acá. Qué interesante. Una ventana a través de la que se ve una nube solitaria. Es tipo raro. Bueno, me acerco a donde está... Me acerco a donde está Manrella. Él tiene, supongo que le sacan la ropa, tiene la espalda larga y todo eso. Sí, sí, sí. Y pantalones nomás. Por casualidad, no se nota, pero me crucé de piernas de forma muy villanesca. ¿De qué vas a buscar? ¿Está el reloj de Manrell por ahí? ¡Ay, no! Menor... Tira percepción. Ñaca, ñaca. ¿Ayudar? ¿Qué es eso? Investigador. ¡Ah! Estúpido reloj elusivo. Ay, este reloj me escapa. Revisás. ¿Cuánto sacaste? 7 total. 7, bien. Revisás abajo del colchón donde está acostado, por ahí cerca, un poco el dormitorio. Y no. Ay. No quiero gastar el punto de inspiración en... Bueno. Me resigno a no poder investigar ese reloj por ahora. Bueno, saciada mi curiosidad científica, voy a usar curar heridas con su espalda. Bien. Con mucho cuidado sacas tus herramientas. Las apoyás y las acomodás donde deberían ir. Y empezás a girar la llave francesa para que se... Tira el lado que curás. Shift
Te digo, curar es un D8 más modificador. Modificador es 5. Es un D8 más 5, o sea, bien, 12 total. 12. Simplemente crank. Y manre. Gracias, Baggins. Ay. Quieto. 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 Respira. Respira. Despacito. Adentro. Afuera. Muy bien. Que llegaron anoche. Ah, no pensé que iba a aguantar tanto. Entre nosotros, quería desmayarme antes. Me sorprende que no te hayas desmayado. Ah, yo también te sorprendí. Tengo sed. Ahora te busco agua. Gracias, gracias. Y voy a la cocina a buscar una jarra de agua. Mientras tanto, Cal, te tiraste a nadar, empezás a recuperar ese sentimiento de estar en constante humedad que vos necesitas. Y volvés a sentir las corrientes que se dirigen hacia la isla. Y ahora te chocan un montón. Buceás un poco hacia abajo y las corrientes todavía se mantienen. ¿Querés seguir explorando? Sí, me voy a acercar en realidad un poco más a lo que sería la parte de abajo del barco, cosa de que en el caso de que venga como se llama, una contracorriente, me agarre contra el Dale. barco. Tira percepción. Está bien. Martes Es tu 13. punto de inspiración. Nada hacia Sí, abajo del hacia barco, abajo del barco. sentís las corrientes a tu alrededor y te hace cosquillas. Y está divertido nadar acá. Okay, Así que okay, te entretenés ahí un rato. okay. Podría haber sido peor. Claro. ¿Kaiden a dónde iba? A buscar el correo. El correo ya llegó. Caminás un rato por el pueblo y se siente cambiado el ambiente de la gente. Hay como más personas en la calle, están charlando entre ellos, comentando lo que pasó ahí. No hay ninguna revelación sorprendente de nadie. Pero sí están charlando como que lo que pasó anoche se sintió importante. Y así llegadas en personas que te preguntabas, te indican cuál es el correo. Te lo marco acá en el mapa. Ese de ahí, marco de nuevo por las dudas. Ahí lo dijo. Esa casa grande es el correo. En la puerta, arriba, tiene un símbolo. Es un pescado con alitas y una carta en la boca. qué tiene. Entrás, me imagino. Sí, entro, entro. Adentro de un enano. Buenas. Lo saludo, un saludo típico en enano, pero después sigo hablando en común. Mira, ajá. Se Necesitas contar. para claramente en una caja atrás del mostrador en el que está, como para estar a la altura de tus ojos. Y ahí le ves la ropa. Tiene un uniforme de correo, pero se le nota la armadura abajo. Y tiene un hacha en el cinturón. ¿Qué tenés que mandar vos? A ver. Vamos, vamos. Solo dos cartas, muy rápido. ¿Cuánto es el precio? ¿A dónde van? ¿Dónde van? ¿Cuánto pesan? A ver qué son. Son dos cartas. Uno va al Quesol y otro a Isla Reina. Es lo mismo. Hasta allá, 5 monedas. Bueno. Por carta. Y corre argentino esto, ¿no? Cinco monedas de cobre, ¿no? De plata. A ver cuánto tengo. Pay. Se las paso así, mirándolo fijamente, y las voy contando una por una, moneditas de plata, y le paso los dos sobres.
¿Cuál va a cuál? Le señalo este a Isla Reina y este al que sea. Agarra las monedas. Con una pluma marca a dónde va cada carta. Y las pone en un buzón al lado de él. El próximo envío sale dentro de 2 semanas. Ahí, más o menos 2 semanas más hasta que llegue. Bien. ¿Puedo hacerle una consulta solo de simple y llana curiosidad? Ajá. ¿Se dedica solo al correo o también se dedica a otro tipo de actividades? Digo, porque tiene un hacha, una armadura. Yo hago correo solo, pero está matando gente últimamente por acá en el barrio, así que hay que estar preparado. Sí, es verdad, escuché cosas terribles. Sí, sí. Le robaron a unos chicos, no sé. A mí no me va a pasar eso. No, por supuesto. Qué terrible esto que está pasando en el Ile. Realmente. Pero bueno, me alegro de haber contratado sus servicios, señor. Muchas gracias. Y me voy retirando lentamente, mirando hacia atrás. Él no te pierde de vista mientras vos caminas hacia la puerta. ¿Y después qué haces? Y después de eso, voy a pasar, ya que estamos por el paraguas de chocolate, a ver cómo está todo. Bueno, vas caminando hacia el café, que para recordar es la última casa del pueblito en el fondo. Es una puertita que sube y ya, ni bien llegas, se escucha gente adentro del café. Y subís la escalera, que está abierta la puerta. Y está llena de gente, está lleno el café. Están todos charlando, hay muchos comiendo los paraguas de chocolate. Y Nima está re contenta, tiene otra peluca más grande, más enrulada. Pero esta es roja, tiene un vestido verde de todas maneras. Que resalta todavía más con su tez negra. Y te señala, te saluda así mientras sostiene las bandejas que la está llevando a las diferentes mesas. La gente de ahí adentro te reconoce y algunos te saludan y otros te miran con aceptación. Y finalmente cuando deja las bandejas va y te abraza. No me esperaba el abrazo, así que como que los primeros segundos estoy como... Mire, después le abrazo también. Veo que está todo más que bien. Ay, sí, está todo bien. No sé cuánto va a durar, no debería preocuparme por eso, pero nunca estuvo el café lleno. Y me encantaría que esté y acá conmigo, ¿no? Sí, venía a hablar sobre eso, porque al final, después de, bueno, todo lo que pasó, no pudimos averiguar mucho más sobre el destino de Licreria. Pero es el próximo lugar al que vamos a ir, así que... Realmente le voy a decir a Manrael que avise cuando lleguemos y si descubrimos algo. Igual es bueno saber que cuando vuelvo a encontrar las cosas en relativo orden. Ay, ¿distinto? Vale, espero que sí. ¿Manrael está bien? Creo que sí. Ayer antes de dormir, lo curó Baggins. Así que lo pude estabilizar. Y sospecho que... Ya está el Brum volviendo a crearlo, creo. Es más real. Le he visto pasar muchas cosas. Bueno, gracias. Me gustaría darles algo para el viaje. Imagino que ya se van. Espera un momento, ¿sí? Sí, sí. Va corriendo a la cocina. Y sale con una caja de madera. Así de grande. Y te la entrega. Para viaje. Ay, miro la caja, digo, gracias, mi hermano. No tengo nada para y algo más. Saca de un como un morralcito que tiene, una varita, una madera toda curva y medio se quiebra en los pliegues y finalmente la punta es blanca pero termina como uniéndose con la madera en color púrpura que se funde entre la madera. Y esto los va a ayudar.
¿Nos va a ayudar como la otra ramita que nos diste? No, esta ya se terminó, pero esta la van a poder usar. ¿Qué hace? Es una varita de protección. ¿Conoces el hechizo? No realmente, pero creo que puedo investigar qué hace. Así que bien. No me preocupes. Pero gracias, Nima, por esto. Se lo voy a dar. Y, se lo voy a mostrar a alguien si se quiere gustar. Y agradecerle mucho a la rana verde. No me acuerdo el nombre. Kale es el verde y Baggins es el azul. Pero no le gusta que les digas los colores por alguna razón. Ay, tenés razón, soy lo peor. Ay, soy lo peor. Justo yo. Ay, eso sí, claro. Bueno. Agradecerle mucho a Kale y no le digas esto. No te preocupes. Bueno, vuelvo a saludarla y con la cajita y cuidado del otro, me lo guardo. Voy con cuidado y voy volviendo. Un rato más tarde, están todos en el barco una vez más. Manrel sale de la habitación sin remera, ¿no? Caminando lento y agarrándose de las cosas, manteniendo la postura así, ¿viste? Como te duele el cuello y estás quieto. ¿Cómo está? Bien, creo que terminamos todos los negocios. ¡No! Y medio duro así, saca un rollo de pergamino medio abollado del pantalón. Hay que llevarle esto a la profesora. Si le pagamos la escuela a los chicos de... Uf. Hablando de Shurrel, Manrel, ¿dónde está Shurrel? En la escuela. Ah, ¿qué hace ahí? Y creo que los chicos le iban a mostrar algo de la escuela, un recorrido, y van a acampar, algo de padre e hijo. Ah, ok. Y justo lo ven a Kal subiendo al barco. Kal. ¿Quieren hacer esto? ¿De paso la van a buscar? ¿A quién hay que buscar? A Shurrel, ya nos vamos. ¿No puede volver sola? Bueno, podemos esperarla también. Saca pero hay de que su bolsillo. Buscarla por algo en especial, Manrel. Saca de su bolsillo el reloj. Mira. Estamos tarde, pero tenemos tiempo. Presta atención a ese reloj. Fue intenso, ¿eh? Y eso es que peleamos contra gente que no quería matar antes. Siempre peleamos contra gente que no quiere matar. Esa es la idea de pelear. ¿Qué hace Dura acá? Uf. Edur viene corriendo y hace como un saludo militar. Sí, sí. Y los mira a ustedes como buscando aceptación, ¿no? Le da una seña para el Manrel como que no hace falta. No es necesario. Te presento cómo funciona todo esto. Este es el capitán, digo, señalando a Kal. Hola. Ah, bueno, entonces vamos a esperar. ¿Quieren? ¿Serio? Ya sé. Vamos, tenemos que ir. Tenés tu primer tarea. Hay una profesora. No sé cómo se llama. Pero decirle que me conoces a mí y dale este papel, ¿sí? Y si la agarro a Rubel, decirle que ya estamos listos cuando ella quiera. ¿Por qué no vamos nosotros mejor? Pero sí, no, vamos. ¿No se quieren quedar acá? No, sí, está bien. No, está bien. No, está bien, está bien. Bueno. A ver, puedes quedarte, puedes acomodarte, elegí un montón de tierra en el que quieras dormir. O una bolsa. Sí, sí, sí. Es sí, que sí. Tiene suerte de conseguir una. Y se va por ahí a buscar en el barco. Bien, bueno, Manrel les da el pergamino. Y con él me imagino que salen hacia la escuela. Vamos a la escuela, sí. Creo que la deben. ¿Van a ir a la parte de atrás o por la puerta principal? Es una excelente pregunta. Yo iría por la de atrás.
Sí, por la misma que fuimos la primera vez. Sí, Por las casi dudas. las dos. Bien. Así que vamos a agarrar el botecito y vamos a ir para allá. Van, se suben al bote una vez más y recorren toda la isla. Llegan a la parte de atrás. Están los conserjes ahí atrás limpiando, acomodando. Los miran ustedes. Uno se mete a la cocina. Un rato más tarde sale la misma señora. ¿Qué gran revuelo causaron ustedes ayer? Ah. ¿Tienen lo que les pedí? A Sí. ver, a ver. Bien. No sé quién los tiene. Creo que tiene que Ah, sí. Lo saco yo mágicamente de donde sé que lo haya tenido y se lo doy. Claro. Lo agarra y lo lee. Oh. Lo enrolla. Se lo guarda. Les extiende dos papeles. Estos son los documentos de los chicos. Tienen que firmarlos y entregarlos el correo. Con eso sería todo. Bien, perfecto. Fue un gusto hacer placer con. Estoy tan emocionada. Fue un gusto hacer negocio con ustedes. Vuelvan cuando tengan más cosas. ¿Tenía? Nos veremos. Hasta luego. Se retira una vez más y entra por la puerta de la cocina de la escuela. ¿Y ahora qué hacen? Bueno, esto fue mejor de lo que pensaba. Me sorprende, sí, que no nos haya rechazado últimamente, pero bueno. Puede ser que ya haya ascendido un cargo cuando matamos al otro mago. Que no les caía bien. Sí, capaz que no les caía bien. Punto Baggins. Si la vamos a buscar a Jorel, ella es la que tiene que firmar estos papeles. Sí, además estaba pensando, Cal, ¿viste que conseguimos unos discos que son focos arcanos de magos? Rill y Eren tenían unos que estaban muy feos y gastados, y esos que tenemos en la mochila, la verdad que no nos van a servir para nada a nosotros y capaz que se los podemos dar a ellos. Como digas, sí, que es un foco arcano. Esos discos que tenés en la mochila. Ah, ok, ¿para qué sirven? Para que puedan hacer magia. Ah, ok, sí. Ay, no les dije, Nima les mando saludos. Y nos dejó una varita extraña que dijo que nos iba a servir y una caja que supongo que tiene galletitas o algo así que capaz que no puedan comer o capaz que sí, no la abrí. ¿Y ella cómo está? Estaba, la verdad, muy contenta y agradecida también, pero había mucha gente en el local y ella parecía realmente a gusto. Ah, okay. Qué Sí. bueno que se hayan solucionado las cosas. Yo pensé que íbamos a morir. Esto está saliendo mucho mejor de lo que yo esperaba. Pues, Yo también ¿estamos pensé que iba a seguros que no salir. estamos atrapados en un hechizo de control mental? No estaríamos. ¿Estamos siendo controlados por No lo personas? sé, y ahora que lo mencionas, están esas cosas raras en el agua que son hechizos de transmutación. Carl, vos saliste del Claro. agua. ¿Notaste algo Sí. raro también ahora? Creo que no. Recuerdo algo raro del agua cuando estuve Te hacía adentro. cosquillas. Me hacía cosquillas. Era divertido. Ah, Lo bueno, que sí sí, pudo haber para. sido cierto. Vi peces. Bueno, no recuerdo haber visto No, peces. no viste ningún pez. Ok. Hay algo extraño que noté es que no vi ningún pez. Capaz que se los come el pez gigante morado. O tal vez la realidad falsa en la que estamos viviendo no tiene peces. Ay, tengo Vamos que a ver si averiguar si hay una podemos chica salvar si para esto ver. es un hechizo mental. Si toda mi vida es una mentira. Ahí ya Probablemente, no Baggins. puedo ayudar. No importa, vayamos a buscar a Shurrell. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Es real, Joel? Baggins, por favor. Hey, buen punto. Pasamos de la máquina de café a tu existencialidad. Las máquinas de gafas son reales, nunca vi una. Y Cal le dice por lo bajo a Kaiden. Y así es como distraes a Baggins. Caigan
ya se estaba riendo antes y se empieza a reír más todavía. Le doy el costado, pero se está riendo un montón. ¿A dónde lo van a buscar? Es una buena pregunta, porque estaba en la escuela. Nunca vamos a saber dónde claro, está. Claro, nos vamos a adentrar a buscarla. Sí. ¿Sabemos o menos cuántos años tienen estos niños? Porque capaz que sí, de esa manera podemos localizarlos. 10 y 12. Ok. Bueno. Creo que sería una buena idea buscar a niños. No dormirlos. Solamente preguntarles si conocen a... Buena idea. A los chicos de Churrel. Podríamos buscar algún conserje también. Los conserjes suelen saber todo. Me parece bien. De hecho están ahí enfrente de ustedes los conserjes. Están... Algunos están fumando perfecto. Una pipa ahí al costado de techo de basura. ¿Ves? Estuvo demasiado fácil. No te viste real. Siempre estuvieron ahí los conserjes. Ustedes... Estaban escuchando así, boludo. También, sí. Se nos escucharon decir que nosotros matamos al mago, o sea... Y que capaz que a nadie le caía bien. Y que le dieron los discos robados a todos. O sea, todo mal. Yo pensé que no había nadie. La impunidad total. Y ahí finalmente presencian el verdadero poder de los conserjes. Todos lados, escuchan todo. Ellos saben qué está pasando acá. Bueno, al menos no escucharon decir cosas buenas de ellos. ¿Cómo era el apodo del pelado de Game of Thrones? Siempre me acuerdo de Littlefinger. Varys. La araña. Tenía muchos conserjes. Le preguntamos a esas personas. Están en el patio. Hay un campamento. Les grito. Gracias. Wow. Gracias. Somos el peor. En el campamento, dijo. Están en el patio en un campamento. Ok. ¿Y dónde queda el patio? Muteado. ¿Cerca de la puerta? ¿De la muralla? Ahí. Se pueden meter por el bosque, pero se los recomiendo, tengan cuidado. Yo golpearé la puerta. ¿Qué puerta? La de la muralla. Ah. ¿Y para dónde queda la muralla? Del otro lado. Gracias. ¿De otro lado? Y voy con mano de mago empujando a cada ciudad. Bueno, no estaba entendiendo. ¿Ustedes entendieron? ¿Siguen las indicaciones? Sí. Bien, sí. Recorren nuevamente la isla. Pasan por todos lados. Y vuelven al barco. Finalmente se bajan. La tripulación está igual, están... charlando con Edur. Extrañamente notan que Darlene está hablando mucho con Edur. Teniendo una conversación, escuchando, prestando atención, respondiendo, comentando. No pasan de largo ustedes, pero claramente están interactuando. Sí, esas son las pistas que Baggins interpreta como que esta es una realidad falsa. Claro que sí. Llegan a la puerta. La puerta de la muralla, después de cruzar el pueblito, se ve mucho más grande de lo que parecía en la distancia. De hecho, se extiende como unos 6-7 metros para los costados, haciendo que Baggins todavía dude mucho más de lo que está pasando acá. Golpean, me imagino. Paf, paf, paf. Se enrolla la puerta hacia arriba. Y del otro lado, unos nenes con sus atuendos de magos, como los que le habían quitado a los otros, ¿no? Son diferentes. Están así, subiendo la puerta. ¿Humanos? ¿Humanos? Creo que deberíamos bajar la puerta.
Son grooms, y tenemos algo para unos estudiantes de acá. Pero tenemos que encontrarlos. ¿Ril y Aren? ¿Podemos pasar a buscarlos? Tenemos que darles sus matrículas. Yo abrí la puerta. Lo van a retar a Oba. Les prometemos que no van a retar a nadie. Tirás una tirada de persuasión. La puerta no es real, chicos. Baggins. La máquina de café. ¿Cómo funcionará? No lo sé. Ni siquiera sé cómo es el café. Deberíamos conseguirte una máquina de café, ¿no? Sí. ¿11? Tienes que conseguirme una máquina de café. No. Golpeen la otra en la entrada principal y pidan permiso ahí. Ustedes no son de la escuela. Y empiezan a bajar la puerta. ¿Cuál es la otra puerta? O sea que hay otra puerta. Ahí veo. Bueno. Vamos a hacer la otra puerta. En la otra puerta se encuentran a el mago que me cablaron anoche. Al que le frustraron los planes. Y los mira con odio en la cara y cierra el puño. El libro de él, cuando aparecen ustedes en su línea de visión, se abre flotando alrededor de él. Lo agarra una vez más, se da media vuelta y se mete adentro de la escuela, cerrando la puerta atrás de él. Golpean. Se abre una rendija. Ve la cara de un elfo del otro lado. ¿Sí? ¿En qué los podemos ayudar? Tenemos que darles dos matrículas a dos alumnos de esta escuela. ¿Matrículas? Necesitamos hablar con una madre que está acampando con sus hijos. Es parte de nuestra tripulación. Sí. Es parte de la tripulación Marala. ¿A quién está buscando? ¿Churruel? Churruel. Déjeme buscar. Ay, por Dios. Unos minutos después. Golpeen en la puerta de la muralla. Ahí les van a saber decir. Nos abrieron dos niños y nos dijeron que veníamos para acá. ¿Tenés alguna prueba que les podemos dar así nos asustan y no nos vuelven a mandar acá? ¿Un papel con tu nombre firmado? Ahí va. Les extiende como una gota de metal plateado. Denle eso, debería ser suficiente. Gracias. Siento que... ¿Se hace magia o algo así, esta cosa? Ahora mismo no parece hacer nada, pero si querías hacer una tirada arcana... No. Voy caminando con el freón y se la ve mirando medio atentamente. Vuelven a la puerta de nuevo. Se enrolla. Y están los nenitos ahí atrás. ¿Nos van a dejar pasar ahora sí? Que le muestro la gota esta. Te extiende la mano. Te la doy. Pose. Bueno, retorno. Pobrecitos. Entran al patio y parece un bosque normal. Lo que sí ven como que la neblina en los árboles se escurre entre las copas. Se mantiene rondando los árboles. Es muy extraña esta parte. Hay piedras dispuestas en diferentes patrones en el suelo y cristales incrustados también en el suelo. Pero también ven un montón de niños corriendo y un grupo de padres sentados allá mirándolos, todos comiendo algo. ¿La vemos a Churruel a simple vista? ¿Hace una tirada de percepción? Dije simple, tus malditas tiradas de percepción, Leo.
10. No, no se ve así nomás. No la voy a ayudar con Esperamos. ninguna. Bueno, es hora de buscarla. Bueno. Separemos dos. Pero si nos separamos, ¿cómo le vamos a dar esto? Podemos dejar este punto de encuentro. Dale. Y volvemos todo. O sea, si encontramos a Jurrell, volvemos acá y nos quedamos acá. ¿Y Y cómo para sabemos dentro cuando alguien encontró a Jurrell? Porque hacemos la seña. o te duelen las piernas, patas. ¿Puedes lamerte el ojo, Kayden? Sí, pero tengo que tirar de nuevo ese hechizo que hice ayer. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, podemos estar atentos y si vemos que volvemos a este mismo lugar, que es claro en el medio de, o sea, supongo que hay gente alrededor, volvemos. Se separan entonces. Bien. Separemos y busquemos pistas. Cada uno se separa ahí. Es un ambiente súper tranquilo. Se siente misterio en el aire. Es raro. Como que a cada rincón que ven hay una niebla escurriéndose medio serpentina por las copas de los árboles. O hay gente mirando medio escondida. Pero siluetas, ¿no? No personas. La gente que está ahí en el patio disfrutando del campamento simplemente está disfrutando del campamento. Los ignora. Y los niños corriendo por todos lados. Vines, en un momento estás caminando así entre los árboles. Y un hechizo te pega así. Y te deja una mancha roja. Y ves a unos nenitos. ¡Te toca a vos! Y salen corriendo. ¿Qué tan lejos están los nenitos? No. Están a unos 20 pies, no muy lejos. Me toco así, lo que o sea, pinta algo así que estoy manchado. Es pintura roja, sí. Okay. Salto al nene y lo toco con mi mano pintada de rojo. Le tocas la cara así. ¡No me toca a mí! Y se agarra la mano, se limpia la cara así, junta la bolita y se. Y la bola de pintura empieza a flotar y la va como agitando a ver a quién le puede pegar y sale corriendo por otro lado. Kaiden. También sigue buscando ahí por todos lados y encontrás grupos de padres en los árboles, como charlando entre ellos. Algunos están medio escondidos, tipo te miran. ¿Quién anda ahí? Estoy buscando a Shuroel, alguien quizás reconoce. Es madre de un niño que estudia con los de 12 años y otro con de 10 años. No, 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 no sé a qué No sé te a qué te referís, pero refieres, acá no está, pero. ¿eh? Acá, ¿eh? Y se miran entre Mira, ellos. entre ellos. ¿Qué están haciendo? O sea, ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Te ¿Me preguntás? preguntás? Sí, les voy a preguntar, descaradamente, ya fue. Una señora así. No te incumbe esto. No te metas. Ahora me incumbe más. Da a buscar a tus Buscar a hijos, tus dale, hijos, seguro dale, lo tenés seguro por lo ahí tenés por ahí perdido. perdido. Salí acá. Salí acá. Creo que escuché que están por acá cerca y me deslizo un poquito más hacia ellos. Se te mete ahí en el camino. ¿Cuántos son? Son Son seis. seis. ¿Y qué están? ¿Como en un círculo cuchicheando? ¿Sí? ¿Distingo a alguien que me llame la atención? Son todos padres randoms genéricos. Ok. Si me siguen mirando mal, me voy a aburrir, me voy a dar media vuelta y me voy a ir. Bien, eso sucede entonces, así literal. Se mete un poco más entre los árboles y la escuchás a Jurrell. Está hablando con alguien.
Me acerco despacio, sin hacer ruido. Da sigilo. Obviamente. 18. 18. ¿Te acercás? ¿Ela? Y vas la oreja. La ves a ella. Está hablando con una persona, pero se está. La persona está dentro de un cristal. Esos cristales que vos viste, este es mucho más grande. Tamaño 2 metros de alto tiene. Diferentes líneas de prisma, ¿viste? Planos de prisma. Y es. Parece que está vibrando. Y adentro hay una figura de un hombre humano que está ahí disfrazado. Tiene ropa de muy colorida este sujeto. Tiene pantalones a rayas negras y rojas. Chaleco. Algunas unas sogas que le cruzan. Y ella le dice: dije que no, no podés. Vos te fuiste. Y ahora estamos bien. No sé qué querés hacer, pero no nos metas a ellos en esto. No deberías poder hacer esto vos. Voy a hablar en la escuela y le voy a avisar de vos. ¿Eso lo dijo Shurrel al cristal? Perdón. Sí. Al prisma. Yo estoy contra un árbol. Sí, vos estás como escondido entre árboles, arbustos. ¿Hay algunas hormigas o bichitos dando vuelta? Sí. Bueno, mientras escucho como un par de insectos. ¿Escuchás un poco más? Dice, no, basta, basta. Te dije que no. Ya es suficiente que están estudiando magia por tu... Toca el cristal, se apaga, se pone gris. Se da media vuelta. Ok. Toca el cristal, se pone gris, pero el cristal sigue quedándose ahí. Sí, sigue ahí. Ok. Voy a tratar de recordar este lugar. Voy a hacer el boludo y voy a caminar tipo paralelo, así a escondidas, y tratar como de ¿cómo se dice? De cruzarla un poquito más adelante. Cal. Cosa de que no sea obvio que la estaba... ¿Te la encontrás? Y ella se sorprende. ¡Cal! ¡Churruel! Te estábamos buscando. Acá estoy. Bien. Tenemos unos papeles que van a ayudarte con... algo con... creo era relacionado con el dinero y la estadía de tus hijos en esta escuela. Pero es bueno, es bueno. No recuerdo muy bien cómo era, pero es bueno. Bueno, te sigo. No, está bien. Ok. Sí, bueno, sí, vamos. ¿La guías? Sí. Eventualmente se reúnen todos ahí en el punto de encuentro. Vagins, tal vez si vos te tuviste ganas, te quedaste jugando con los chicos. Están jugando a la mancha. Ellos juegan un poco más, sí. Mágicamente. Pero yo puedo saltar. Se reúne, está Shurruel. Entre ustedes. Bueno, Cal me dijo que tiene unos papeles que debe firmar. Sí, y le doy los papeles. Los mira así. Sí, ah, perdón. Y levanta la vista. Ay, no puedo. En serio. ¿No puedes escribir, Shurrel? Sí, sí puedo escribir. No me hables así. Ah, perdón. Ay. ¿Tiene una pluma? Ah, sí. Saco entre chucherías y le doy una. La firma en los papeles. Ay, no sé qué hicieron. ¿Cómo consiguieron esto? Para mis negocios. Bien. Agradecerle a Manuel también después. Siempre hace esas cosas. Voy a despedir. Ah, y Cal, saca los discos que te dije. Ah, sí. Los arcanos focos. Cállense, se ríe. Aquí está. Y cuando hablamos con Rey y Aren, noté que los de ellos están como muy gastados. Y se siente la diferencia al querer magia, así que creo que eso les van a venir bien. Ah, gracias. Cuando estaba caminando ahí en el bosque, vi un cristal enorme.
¿Qué es eso? Mira, los mira a ustedes. Mira todas las cosas que tienen en las manos. Es un cristal para comunicarse con otras personas. ¿Así de sencillo? Wow. Debería tener uno. Sí, deberíamos tener 5 por lo menos. Imagino que son caros, es decir. Pero imagino que nos tenemos que ir también, ¿no? Sí. Despedida de los chicos y pegar los papeles. Nos vemos en el barco. Nos vemos, chao, Shurruel. Mándale saludos. Gracias. Y se separan. Y hasta acá llegamos hoy. Nah, en serio. ¿Está llorando, Lienz? Un poquito, y tenía que actuar. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta acá. Si se perdieron alguna parte, este capítulo va a estar subido para el viernes en nuestro canal de YouTube. Y si es la primera vez que se acercan, están todos los otros capítulos anteriores, están los 10 primeros, este es el 11. Así que, bueno, nada, espero que les haya gustado. Y ahora los voy a dejar con el outro y vamos a ver si hay algún canal que esté jugando rol. Y le vamos a hacer raid, así ustedes pueden seguir mirando gente jugando rol. Gracias por estar acá. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos el martes.